Afición Deportiva Ecuatoriana Mundial, muy buenas tardes. Este es su canal MDP TV Momentos Deportivos CC. Y estamos en una transmisión más de la Copa Libertadores de América. Quiero dar gracias a la Red del Gol, ¿sí? Que hoy estuvimos dando, ¿sí? Dando la previa del partido entre Manchester United y el equipo de Atlético de Madrid. Estuvimos en la previa en la Red del Gol, canal peruano, y estuvimos prácticamente allí haciendo todo lo que es previa y además posibles alineaciones y demás. Así que le mando un saludo a Jorgito Reyes del canal La Red del Gol, Frecuencia Latina, ¿sí? Y el Juglar del Gol, por supuesto, donde estuvimos prácticamente allí colaborando y prácticamente demostrando el conocimiento que tiene este servidor, no solo de fútbol ecuatoriano, sino de fútbol mundial. Así que gracias a Jorgito, recuerda que siempre estamos allí cuando nos necesite Jorge, recuerda eso, ¿ya? Bien, señores, Barcelona-América Mineiro. El partido es bravo, señores y señores, el partido es bravo. Pero antes de irnos con la previa, ¿sí? Antes de irnos con la previa, vamos a repasar resultados que se están dando hasta este minuto por la Copa Sudamericana. Tenemos resultados en los partidos de vuelta. Hasta este minuto, Oriente Petrolero 0, Royal Party 0. Con este resultado estaría clasificando Oriente Petrolero por su triunfo en el partido de ida 3-2 frente al Royal Party. Así que con el 0-0 clasifica el Oriente Petrolero. Metropolitanos 1, Estudiantes de Mérida 0. El total hasta el momento del global es 3-0. ¿Sí? Y están por el minuto 57 de ambos partidos. En el caso de General Caballero, Sol de América, General Caballero 1, Sol de América 1. El total de global hasta el momento es 4-1, sabiendo que, ¿sí? En este caso, General Caballero goleó 3-0 en su visita al Sol de América. Así que hasta el momento General Caballero es clasificado a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Y hoy, por supuesto, en la noche, cuando se enfrente en Barcelona frente al América Mineiro, sabremos quién va a la Sudamericana, me refiero al perdedor, y el ganador, quién irá a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022. Así que hoy tendremos 4 clasificados para la Sudamericana y un clasificado a la Copa Libertadores de América. Así que todas esas situaciones vamos a tenerlo hoy y por supuesto ustedes lo van a disfrutar aquí. Saludos, Fran, bienvenido. Dice, hoy, pues miren esos escudos, ñaño, ya están puestos, pues que me olvidé, pues ñaño, pues qué quieres que haga. Ay, ñaño, no, che. Son nuevos, Carlos Rivera. bienvenido. Bienvenidos a la transmisión. Así que no vamos a enganchar a esta previa. Recuerden que nos vamos con esta previa. Saludos cordiales a toda la gente que se está uniendo en este momento. Sí, saludos a toda la gente que se está uniendo en este momento. No se olviden de dejar pulgar arriba. Déjame ver si cogí bien la transmisión. Sí, está bien. No se olviden de poner pulgar arriba a la transmisión. Sí, suscríbanse al canal y por supuesto sigan a MDP TV Momentos Deportivos CC. Dice Fran Jaramillo, esperemos que le vaya bien a Barcelona o esperemos que gane. Esperemos que sí, porque el partido es bravo. El partido es bravo. También, cuando sean ya 7:20, nos enganchamos también con Microcast. También vamos a sacar el partido por Microcast. Así que estamos preparando toda esa situación. No sé qué pasó. Buen año, no te desconectes. Ahí está, ya está todo listo. Ahí está. Entonces, cuando sean las 7:20, nos lanzamos con Microcast porque también saldremos por formato podcast. ¿Sí? En el partido de hoy saldremos por formato podcast, así que también pueden ir a Microcast para que también puedan escuchar este partido. Así que vamos de una vez a la pantalla 2. Ya estamos en la pantalla 2 y estamos prácticamente a 56 minutos de que inicie el partido. Aún no hay alineaciones. Hay rumores de alineaciones, hay rumores de cómo alinearía el América Mineiro, hay rumores cómo prácticamente alinearía Barcelona, pero cuando sean las 7 de la noche sabremos exactamente cuál es la alineación que pondría o que pondrá cada técnico para este partido. Pero mientras tanto tenemos alineaciones
¿sí? Posibles alineaciones que lo vamos a analizar con cada uno de ustedes, con las personas que se van enganchando justamente a esta transmisión. Así que, para toda esa gente que prácticamente se está enganchando, pues, ¿sí? Estamos aquí justamente para hacer la transmisión de este partido. Así que vamos a compartir también esto por acá. Vamos a compartir también en esto. No, lo voy a hacer desde acá mejor. Bueno. Así que, señores, estamos listos. Hemos dejado también temas en redes. Y veo que ha tenido bastante aceptación. Prácticamente ha tenido estos posts que pusimos hoy en las redes. Estamos ahorita en este momento con el en vivo. Hay cuatro conectados. Bueno, está bien. Poquito a poco se van conectando con Barcelona América Mineiro. Y en el post que pusimos en la mañana, casi 3.600 reacciones, 3.600 visitas, 209 reacciones. Eso es importante. Eso es muy bueno. ¿Sí? Para que el canal siga creciendo en Facebook. Y eso es importante. Vamos a ver en este momento las posibles alineaciones para que vayamos repasando qué podría poner, porque en la mañana hubo una posible alineación, pero en la tarde la volvieron a cambiar. Así que esta es una posible alineación que Barcelona podría poner hoy en el campo de juego. Los 11 de Célico serían Burray, Byron Castillo, Lucas Sosa, Carlos Rodríguez y Quiñones, Leonel Quiñones. Medio campo con Piñatares, Ñaño. En este partido, ¿qué es con Piñatares? Ponlo a Carcelén a Molina. Pero si quieres ir con Piñatares, tú eres el técnico Célico. Ahí sí yo no che. Cuidado. Leonay al lado de Piñatares. Por la derecha, Eric Castillo. Por el centro, Cortés. Por la izquierda, Martínez. Y adelante, Mastriani. Un 4-2-3-1 o un 4-4-1-1. Que hasta ahí está en esa situación. Se puede convertir la alineación. Pero repetimos. Burray, Castillo, Sosa, Rodríguez, Quiñones. Piñatares, Leonay. Eric Castillo. Gabriel Cortés. Emmanuel Martínez. Y adelante, Mastriani. Pero si hubiese sido más inteligente, hubiese hecho un 4-4-2 rombo. Y jugabas con dos delanteros. Con dos delanteros netos. A Mastriani lo ponías como media punta. Delantero. Y el otro delantero neto. Pero quieres jugar así, Célico, ya ahí sí, tú eres el técnico, ahí sí yo no me meto. Yo ahí sí no me meto, tú sabrás qué haces. Entonces, esta sería la posible alineación que pondría Célico para este partido. Entonces, repetimos, Burray, Byron Castillo, Lucas Sosa, Carlos Rodríguez y Leonel Quiñones. Bruno Piñatares, Leonay Sousa, Eric Castillo, Gabriel Cortés, Emmanuel Martínez y Gonzalo Mastriani. 4-2-3-1. ¿Qué pondría para este partido el equipo de América Mineiro? Los conejos, como le llaman. Los conejos. ¿Qué pondrían los conejos hoy? Jailson en el arco. Patrick. Iago. Éder y Marlon. La saga que ha estado funcionando en los últimos partidos. Inclusive esta es la saga también que se enfrentó ante el Guaraní. Ida y vuelta. Medio campo, Lucas Cal como cabeza de área. Ale y un niño como dos jugadores de apoyo, mixtos. Porque estos dos son pivots y aparte son laterales. Así que pueden verticalizar su juego. Adelante, Matheusinho como volante creativo. Adelante de ellos, Matheusinho. Y va a jugar. Y podría jugar con dos delanteros. Por eso te digo, juega también tú con dos delanteros, Barcelona. Porque Wellington Paulista, que va por la derecha, es un 9 de área. Es un 9 neto. Pero Felipe es extremo, izquierdo, media punta y delantero. Entonces, ¿cuál sería el escenario aquí? Patrick y Marlon prácticamente serían laterales, volantes, extremos. Cumplirían todo ese carril. Tuk, 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 tuk. Ale y un niño y Lucas estarían prácticamente en la contención los tres. Pero también oxigenarían a Matheusinho, a Ale
y Juninho. O sea, Ali y Juninho se complementarían con Matheusinho. Y Wellington estaría como delantero centro y Felipe un poco más retrasado. Por eso sería bueno que Célico considere de poner un 4-4-2 rombo. También ponle también de esa manera. Si así te va a alinear el América, ponle tú también lo mismo. Pero tú prefieres un 4-2-3-1. Vas a atacar con solo un delantero. Y vas a ir con dos jugadores, Castillo y Martínez. Zoom. Y un delantero. Pero América te va a hacer lo contrario. Te haría lo contrario. Porque prácticamente esta información la saqué de Brasil. Y prácticamente podría ser la alineación titular. Porque esta misma alineación se la puso al Guaraní. Cuando primero iba perdiendo 2-0. Segundo tiempo 2-1. Y después con los cambios que hizo, terminó ganando 3-2. Con esta misma alineación. Fue sacando primero a Marlon. Lo sacó a Eder. Lo sacó a Lucas. A Ale lo sacó. Lo sacó a Matheusinho. Y lo sacó a Felipe. En su lugar. Sí. En Matheusinho, Everaldo. Ale, un delantero que se me escapa el nombre en este momento. Eder, un mediocampista. Marlon, un delantero. Y Felipe, jugador por jugador. Entonces, terminó jugando con línea de tres. Patrick, Iago, Lucas Cal. Porque Lucas Cal también, aparte de ser cabeza de área, puede ser utilizado como zaguero central o como lateral. Entonces, Lucas Cal atrás. Los cambios, prácticamente, Matheusinho se puso a la altura de Juninho. Sí, perdón, Everaldo. Everaldo se puso a la altura de Matheusinho y el otro en medio. Y ahí atacó con tres delanteros. Y continuó con Wellington. Y terminó ganando el partido, 3-2. Forzó a penales y terminó clasificando el América Mineiro. Tenemos gol en este momento, tenemos gol en Copa Sudamericana. Sí, tenemos gol en Copa Sudamericana en este momento. Parece que el equipo de Royal Party, ¿sí? A ver, déjame verificar en este momento. Sí, hay gol en este momento. Hay gol. Gol de... Ya les digo quién es el gol. Aquí los tengo en este momento. En mi pancarta. Aquí está la Copa Sudamericana. Prácticamente Oriente Petrolero pone la primera. Oriente Petrolero 1. Royal Party 0. El global hasta este minuto es 4-2. Y el gol lo convierte Facundo Ezequiel Suárez al minuto 65. Entonces está ganando el Oriente Petrolero y con eso está confirmando su participación en Copa Sudamericana. En otro resultado también, General Caballero 2, Sol de América 1. Los goles son de Juan José Eince al minuto 6 y Elías Alonso al minuto 57. Descuenta Nildo Vieira al minuto 9 de penal. Así que hasta el momento ya hay dos clasificados. Dos clasificados. Sería Oriente Petrolero por el global 4-2 y General Caballero. Hasta el momento por su global 5-1 de este partido y prácticamente están allí. En el partido de Metropolitanos, Metropolitanos sigue ganando 1-0 a Estudiantes de Mérida. El global hasta este minuto es 3-0. Y el gol lo convirtió Robinson Flores al minuto 34. Así que Metropolitanos con el global 3-0 está clasificando también a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Así que ya hay clasificados, ya hay prácticamente equipos que están accediendo a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Sí, entonces ahí están viendo el minuto a minuto también eso. Entonces ya tenemos alineaciones, sí, probables alineaciones del equipo de Barcelona y del equipo de América de Minas Gerais o América Mineiro. Por eso MG, América de Minas Gerais. A ver, no hay alineaciones todavía. Recuerden que se va a jugar este partido en el estadio Monumental Banco Pichincha. A las 19:30 y el primer partido de este o la llave de sí, el primer partido de esta llave
Prácticamente terminaron empates Barcelona y América Mineiro. ¿Qué pasa si tú quieres apostar? Si tú quieres apostar, el triunfo de Barcelona da 1.80. Es decir, si apuestas $10, te llevas 18. Si apuestas al empate, el empate está a 3.40. Y si apuestas al triunfo del América Mineiro, ¿sí? Del América Mineiro, pues te llevarías 4.75. Es decir, que si apuestas $10, te llevas 47.50. Así están las tablas, la tabla de esta situación. Y el árbitro es Rapalini de Argentina. ¿Sí? Ese es el árbitro de Barcelona Mineiro. Barcelona Mineiro en este partido. Barcelona América Mineiro. ¿Sí? Mineiro. Sería el árbitro central para este partido. Entonces, ahorita vamos a confirmar justamente la terna arbitral. Sí, Fernando Rapalini. Parece que algo pasó. Parece que algo pasó con Rapalini. Parece que ha habido un cambio de árbitro, exactamente. Sí, Fernando Rapalini no viene al partido. Entonces, el árbitro central para este partido es Patricio Lostó, el hijo de Juan Carlos Lostó. Exactamente, él va a ser el árbitro central. Y el juez de línea, los jueces de línea, ¿sí? Ya lo vamos a revisar en este momento. Y dice que el cambio de jueces de Patricio Lostó por Fernando Rapalini, o sea, Patricio Lostó reemplaza a Fernando Rapalini, es por una pésima comunicación entre el AFA, ¿sí? Y la Conmebol. Entonces, Patricio Lostó es el nuevo árbitro que pitará el partido, ¿sí? Entre Barcelona y el equipo del América Mineiro. ¿Sí? Entonces, ya tenemos los árbitros, el árbitro central. Entonces, Fernando Rapalini no es el árbitro central y los jueces de línea ya lo vamos a confirmar en este momento porque esa información no nos sale todavía. ¿Sí? Entonces, el árbitro central es Patricio Lostow. ¿Sí? Sí, aquí está incluso confirmado por la página de la Conmebol. Aquí estamos revisando justamente la página de la Conmebol y efectivamente lo confirman. Patricio Lostow es el nuevo árbitro. ¿Sí? Es el nuevo árbitro para este partido que se celebra a las 19:30 aquí con nosotros. Entonces, el árbitro central es Patricio Lostó, el asistente 1 es Ezequiel Brailowski de Argentina y el asistente 2 es Gabriel Chade de Argentina. Cuarto árbitro, Nicolás Gallo de Colombia. No va a haber VAR, así que no hay VAR, así que solamente va a estar árbitro, jueces de línea y por supuesto estará también el cuarto juez que es Nicolás Gallo. Así que polémica, no polémica, pues ese es el árbitro. Y todo el mundo recuerda el famoso Patricio Juan Carlos Lustó. Pero bueno, va a pitar el hijo. Esperemos que pite bien. Esperemos que sea justo prácticamente en los resultados o en las sanciones, porque prácticamente él será el árbitro que conduzca este partido entre Barcelona y el equipo del América Mineiro. Repetimos entonces la terna arbitral. Repetimos la terna arbitral para los que recién llegan. Juez central, Patricio Lustó. Asistente 1, Ezequiel Brailowski. Asistente 2, Gabriel Chade. Todos de nacionalidad argentina. Y el cuarto juez es Nicolás Gallo de Colombia. Son las 18 horas 48 minutos. Estamos prácticamente a 42 minutos de que inicie la transmisión del partido. Hemos dicho que inicie el partido. Porque el partido está para las 19:30, hora local, para que disfruten de esta transmisión. Vamos con saludos, vamos a ver si ya está la gente también reportándose. Saludos cordiales para Yasmani Cedillo, que le deja un pulgar arriba, para Cristian Ordóñez, que deja también un pulgar arriba,
para Noraida Carlos, que es un pulgar arriba, y por supuesto también para Dani Bajaña. Bienvenido, Dani Bajaña, asiduo oyente del canal MDP TV Momentos Deportivos CC. Bienvenido, Dani Bajaña. Y también saludos para BMM Arceló, para Carlos Rivera y para Fran Jaramillo, que también están conectados a través de YouTube, que también ya están prácticamente enganchados a la transmisión. Así que bienvenidos todos a la transmisión. Cuéntanos desde dónde nos escuchas. Ya voy a poner la pregunta preguntona. ¿Cuándo juegan? Ya mismo juegan Pedro Mercy Wisun. Bueno, juega 19:30, así que estamos prácticamente a 41 minutos del partido. Sigue ganando todavía Oriente Petrolero 1-0 al Royal Party. Así que hasta el momento Oriente Petrolero es el clasificado a la Copa Libertadores de América. Por supuesto, también hoy tuvimos Champions, ¿no? Tuvimos Champions hoy y serían dos resultados en la Champions. El Manchester United perdió en su visita, pero en su casa, 1-0 ante el Atlético de Madrid. Así que con esa situación, o con ese resultado, prácticamente el equipo colchonero está clasificado a los cuartos de final de la Copa de Campeones o Champions League. ¿Sí? Y están prácticamente viendo qué más puede pasar. En la llave de Ajax-Benfica, Ajax 0, Benfica 1. Ajax 0, Benfica 1. Y prácticamente Benfica pasa a los cuartos de final e increíblemente se queda el Ajax. El Ajax de Holanda se queda en esta instancia. Solo faltan dos partidos. Solo faltan dos partidos, que son la Juventus de Turín frente al Villarreal mañana 15 horas. Y el Lille frente al Chelsea. Faltan esos dos partidos y se sabrán quiénes más son los clasificados a los cuartos de final de la Champions League o Copa de Campeones. Cabe recalcar que el gol del Atlético de Madrid lo hizo Renan Lodi al minuto 41, ¿sí? Y vemos unas imágenes donde prácticamente Cristiano Ronaldo se agarra la cabeza porque no lo puede creer que se haya quedado. Renan Lodi al minuto 41 marca el único gol con que el Atlético de Madrid clasifica a los cuartos de final. Y en el caso de Ajax, el gol lo marcó Darwin Núñez al minuto 77 y puso el global 3 para Benfica, 2 para Ajax, y prácticamente es el cuadro, me refiero al del Benfica, que pasa a los cuartos de final de la Champions League. Así están las situaciones, señores. Ya conocemos las posibles alineaciones. Estamos prácticamente esperando si ya hay alineaciones. Todavía no hay alineaciones todavía confirmadas. Así que esperamos de que en cualquier momento, confirmen la alineación de estos equipos. Así que estamos listos para llevarles las incidencias de América Mineiro, Barcelona o Barcelona América Mineiro, porque se viene, y recuerden que el ganador de esta llave pasa directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores y el perdedor pasa a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Es decir que en esta instancia nadie queda fuera de competencia internacional, solo que hay que definir quién va a Libertadores, quién va a Sudamericana. ¿Sí? Así están las situaciones hasta el momento de esta famosa, ¿sí?, famosa Copa Libertadores de América. ¿Sí? Así que ahí estamos prácticamente. A ver, déjame ver cómo está Granega con tu Granega. Sí, ahí estamos. Sí, ahí estamos. Ahí estamos. ¿Sí? Ahí estamos, está todo correcto, así que vamos a ver si nos vamos con esta transmisión de una vez. ¿Sí? Aquí está. Entonces,
Nos vamos una vez para enganchar. Cuando ya estemos en las alineaciones, pues nos enganchamos para ponerle las alineaciones en pantalla y ustedes puedan disfrutar de prácticamente cómo alinea Barcelona, cómo alinea, sí, todavía no hay alineaciones, cómo alinean cada uno de los equipos. Así que nos vamos con esta transmisión. Así que estamos prácticamente a minutos de que ambos equipos, me refiero a Barcelona y América, salten al campo de juego y por supuesto disfruten. Sí, disfruten. ¿Qué pasó aquí? Algo pasó por aquí. ¿Qué pasó con Facebook? ¿Qué pasó con Facebook? Algo pasó con Facebook. Sí, déjame ver, ya voy a revisar. Algo pasó por aquí y me sorprende definitivamente. Déjame ver qué pasó, porque algo pasó con Facebook. A ver, ¿dónde está esa situación? Aquí está. Estaba en la transmisión. Déjame ver. ¿Qué pasó? Déjame ver qué pasó, qué pasó, qué pasó. Sí, estamos bien. Entonces, ¿qué pasó acá? No entiendo qué pasó. Déjame ver. Sí, estamos viendo justamente porque veo la transmisión acá. Acá estamos bien. Sí, ahí está Leonel. Saludos para Leonel Rosero. Saludos. Sí, vamos a transmitir. No sé, nosotros vamos a transmitir en formato. Sí, en formato audio. No podemos transmitir nosotros en formato video porque no tenemos los derechos. ¿Dónde está eso? Aquí está. Aquí está. Vamos a ver qué pasó porque no sé qué pasó aquí. Déjame ver. Ahí estamos entrando. ¿Sí? Sí, ya estamos bien. A ver, dice. Ese código de 6 dígitos dice generador de caracteres. Espera un ratito. Aquí no hay nada. Allá. Déjame ver qué pasó. No sé qué pasó acá. Déjame ver si está por aquí. Sí, aquí está. ¿Sí? Sí, no sé qué pasó. Que me botó. Ya, ahí está. Ya estamos otra vez, que algo había pasado, pero vemos que la transmisión sigue igual acá. Sí, la transmisión sigue igual, estamos allí. Estamos chéveres ahí. ¿Qué pasó? Sí, ahí estamos. Ya estamos. Ya recuperamos la transmisión, ahí estamos. Sí. Déjame ver qué pasó. No entiendo qué pasó. Ahí estamos, ya estamos recuperados, ya recuperamos. Así que saludos cordiales a toda esa gente. Saludos para Hilder Villanueva, para Yasmani Cedillo, para Cristian Ortiz, para Norera Carlos, para Dani Bajaña que están escuchando la transmisión. Vamos a poner de una vez la pregunta preguntona. Ya nos vamos con la transmisión, solamente voy a poner en este momento la pregunta preguntona para ver quién clasifica. Vamos a la pregunta. Barcelona. Barcelona. Clasifica. Esta va a ser la pregunta de hoy. Clasifica. A. Libertadores. O a Sudamericana. Vamos a ver. ¿Dónde clasifica Barcelona? Sudamericana. Ahí está. Entonces, esta es la pregunta preguntona porque básicamente la pérdida de hoy no lo deja fuera de ninguna competición. Por eso hago la pregunta. Barcelona clasifica a, ya estoy poniendo también la pregunta preguntona acá, Libertadores o Sudamericana. Ahí también está en este momento la pregunta preguntona. ¿Ya? Estamos activando la encuesta. Ahí estamos.
Ahí estamos. Entonces, ahí está la pregunta preguntona. ¿Dónde clasifica Barcelona? ¿Será Sudamericana? ¿Será Libertadores? Pues sabremos al final del partido. Sí, lo vamos a transmitir, Julio Landívar. Lo vamos a transmitir en formato audio. Ahí está ya la pregunta preguntona. ¿A dónde clasifica Barcelona? ¿A Libertadores o a Sudamericana? ¿Ustedes tienen la palabra? Así que ahí están las... ¿Sí? Déjame ver. Sí, ahí estamos. Entonces, ahí estamos. Ahí está la pregunta, ya pueden ir reaccionando. Así que déjame ver si ya están listas las alineaciones para irnos de una vez con la transmisión, ¿no? No están listas todas las alineaciones, pero vamos a ver si en la otra aplicación, que aquí la tenemos, si ya, ya están listas las alineaciones. Así que vamos de una vez. Prácticamente la alineación que confirmamos hace un momento es la alineación titular. Javier Urray con el número 1. Es decir, que esta, la que va a poner en este momento en pantalla, aquí está, esta que está aquí, esta es la alineación titular del cuadro amarillo para este partido. Javier Burray con el número 1, Byron Castillo 26, Carlos Rodríguez con el 4, Lucas Sosa con el 3, Leonel Quiñones con el 6, medio campo, Leonay con el 22, Bruno Piñatares con el 20, Eric Castillo con 16 por el lado derecho, Emmanuel Martínez por el centro con el número 10 y Gabriel Cortés con el 13 por el lado izquierdo. Prácticamente lo pondría como media punta. Adelante, Gonzalo Mastriani con el 9. Por parte de América Mineiro, alinea Jailson con el 42, Patrick con el 2, Iago Maldania con el 3, Eder con el 33 y Marlon con el 6. Medio campo con Juninho con el 8, Lucas Cal con el 21, Ale con el 30. Solo hace dos cambios, en este caso el técnico Marquinhos. Pone a Pedriño por el lado derecho, de izquierdo, perdón, con el número 29, y pone a Everaldo con el número 37 por el lado derecho. Entonces prácticamente Matheusinho no va no va para la partida, va para los suplentes. Así que ya tenemos la alineación confirmada del América Mineiro. Cuidado con Pedriño, que Pedriño es igual, extremo izquierdo y delantero. Pedriño es extremo izquierdo y delantero. Everaldo es mediocentro ofensivo. Lucas Cal, Ale y un niño en la escuela, la figura que les expliqué antes. Lucas Cal va a estar en el centro y un niño por la izquierda, y Ale por la derecha. O se pueden rotar Ale por la izquierda y un niño por el centro, Lucas Cal por la derecha o viceversa, así. Pero esos tres se van a estar moviendo en todo el partido. Y atrás van a estar los mismos, Patrick, Iago Maidiana, Eder y Marlon y Jailson, que va a ser el arquero titular. Entonces, ¿a qué hora juegan? 19 horas 30. Así que una vez vamos a conectarnos a la transmisión porque se viene el partido. Así que nos vamos con el partido una vez. A ver. Hola, hola. Ahora vamos por la revancha. El partido tiene el partido de vuelta. El partido tiene que ganar. Depende de tu resultado. Bueno, a ver, gracias. A ver si mejoramos completamente de pescuanza, de ricosa, casi no alcanzamos a gritar o a escuchar lo que ustedes están
descubriendo desde el estadio militar. A ver si te... Sí, yo sé, pero bueno, aquí estamos con un nivel, estamos con un nivel sumamente baja. Y es de poco más que la huile. Escucha el... Hola, me escucha. Hola. Ahí sí, Alberto. Hola. Ahí está Alberto. Usted sí, vamos. Con usted, Alberto, ¿cómo está? Buenas noches. No sé qué hable, dice Pepito. Vamos, ahí estamos. Hola, Javier, buenas noches, compañeros. Ahí estamos. Ahí estamos, mi querido Pepe. Ya mejoramos la... Ok. Vamos, compañero. Señoras y señores, buenas tardes, buenas noches, con el fútbol del mundo, estamos acá. Bueno, hasta que resuelvan el problema técnico, porque parece que tienen un problema técnico en la transmisión, sigamos con más. Entonces, voy a quitar esta alineación, porque esta alineación confirmada, y estoy justamente esperando en la aplicación. Déjame ver si está todo listo. Déjame ver. Sí, estamos bien. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, estamos bien, ¿no? Bueno, hasta que resuelvan el problema técnico, porque parece que... Sí, estamos bien. Bueno, entonces... Aquí tenemos, estamos con 4.740, eso es importante, ya estamos subiendo, 4.740, déjame quitar el doble retorno, que tengo doble retorno en este momento, ahí estamos. A ver si están las generaciones listas, no, todavía no están listas, y por supuesto, vamos a qué pasa, tenemos resultados en la Copa Sudamericana, déjame ver, tenemos resultados en la Copa Sudamericana, por aquí los tengo, por aquí se me fueron, ¿sí? Aquí se me fueron. Copa Sudamericana. Aquí está. Prácticamente 90 más 3. General Caballero 2. Sudamérica 1. Metropolitanos 4. Estudiantes de Mérida 0. Oriente Petrolero 2. Royal Party 0. Entonces, hasta este minuto, General Caballero, Metropolitanos y Oriente Petrolero son los clasificados a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. ¿Sí? Ahí estamos. Entonces, ya prácticamente estamos listos. Ya estamos prácticamente cerca de tener la transmisión. Déjame ver si está todo listo. Leño, el Barcelona que recibe aplauso, que está ingresando ya al túnel. Ya está. Le decía Pepito que el Barcelona ya sabe lo que es pasar en esta fase previa, la de grupos, de estar en la fase de grupos, Pepe Vintimilla, pero no le fue muy bien porque quedó eliminado el conjunto de Barcelona en esa Copa Libertadores previa, pandemia, Pepe Vintimilla. Pero recuerda que te tocó, el grupo que te tocó, campeón de Libertadores Flamengo, campeón de Supercaño, que Valle, de Junior Barranquilla. Y bueno, lamentablemente el Junior Ecuatoriano no pudo, ni siquiera llegó a Flamengo, quedó cuarto de cuatro equipos. La época post-pandemia fueron los partidos por septiembre y bueno, el cuadro contrario no tuvo una buena actuación. A diferencia del año anterior que llegó a semifinales. Lamentablemente cayó temblado porque también era más. Y por superior de campo a rabo. Bueno, ahora buscan la mano de Busto al principio. Y ahora con Jorge Celis, ahora que está al mando del amarillo, busca pasar más lejos. Y ya de por sí, el sorteo será el 25 de marzo y patrones que no necesitan pueden estar en el bombo total. Se ganen estos cuatro, fase 3. Los cuatro equipos que pasen irán a fase al bombo 4 para que se el 25 de marzo en Asunción, Paraguay. Querido director, Javier Micheli, póngale ambiente del Barcelona porque vamos a ir con el hombre que para hoy, el profesor Jorge Félix, póngale ambiente del ídolo. Barcelona, atenta afición deportiva, afición del conjunto del Barcelona. Este es el 11 del conjunto del Barcelona, Pepito Vintimilla. ¿Cómo no? En el arco, con el número 1, Javier Burray. Javier Burray, el colado, tiene el pelotón en el arco.
Barcelona. Como el 26, Byron Castillo. Byron Castillo. Castillo. Tenemos derecha. El de hoy, su pintado. Pintado. Byron Castillo. Con el número 4, Carlos Rodríguez. Con Rodríguez, como le dice nuestro buen amigo Gilson Carrillo, estará en la línea defensiva. Con el número 3, Lucas Sosa. Lucas Sosa. Con la gran pareja de espectáculos de la Vicinilla. Con el número 6, Lionel Quiñones. Lionel Quiñones, ese es el cuarteto de la defensa del conjunto amarillo. En el medio campo, con el número 22, Leonay Sousa. Leonay Sousa, el que hará, el que pondrá pelotas a los delanteros. Leonay Sousa, el brasileño, con el número 22. Con el número 20, Bruno Piñatares. Bruno Piñatares, ¿cómo ha mejorado Bruno Piñatares? Un barbaridad, tiene el número 20. Con el número 8, Emanuel Martínez. Emanuel Martínez, el 8. El que a veces es revulsivo, el que juega bien, el que toca la pelota también, el que va a repartir fútbol en el conjunto de Barcelona. Con el 16, Eric Castillo. Eric La Culebra Castillo, tiene el número 16. Con el número 13, Gabriel Cortés. El loco, pero no es loco. Gabriel, el loco Cortés. Con el número 9, Gonzalo Mastriani. Gonzalo Mastriani, el número 9, señoras y señores. Oiga, vamos con el saludo de nuestro buen amigo Gilson Carriel, que también nos acompañará esta noche, este partido de Copa Libertadores. Gilson, ¿cómo le va? Buenas noches. Muy, pero muy buenas noches a todos los radio oyentes de Gol a Gol. Aquí gustoso de compartir con grandes amigos del ámbito deportivo para llevarle a todos ustedes todos los pormenores, todas las incidencias de lo que será este gran partido que define quién avanza a la fase de grupos de la Copa Libertadores y a su vez el perdedor avanzará a la Copa Sudamericana. Ya nos encontramos acá instalados para llevarle a todos ustedes lo mejor de lo mejor en cuanto al partido de Copa Libertadores, con los relatos de Alberto Orellana, el docente del gol, los comentarios de Pepito Veintimilla y aquí su humilde servidor desde Vince, París Chiquito, como es Gix Carriel. Bueno, ahí estaba Gixon. ¿Qué pasa? Es que se pegó un poco más el auricular a la boca, por eso se lo escuchó mucho mejor, ¿no? Bueno, está bien, ahí yo creo que me escucha un poco mejor, yo creo que ahí tenemos mejor recepción. Bueno, ahí estaba el saludo del buen amigo Gixon Carriel, quien hoy nos acompañará en los comentarios. Haremos 15 con Pepito Veintimilla, 15 con Gixon Carriel, que viene desde Vinza, París Chiquito. Oiga, vamos con el 11 también del conjunto brasileño. Thiago entonces Maidana, el otro defensa. Con el número 33, Eder. Por acá, Eder Reina, ¿no? Eder. Bueno, Eder, el 33, correcto. Con el número 6, Marión. Marlon López, Pepito. Marlon López. Lucas Cal, tiene el número 21. Con el 8, Juninho. Juninho, pero este no es pernambucano, se ve Juninho nada más. Con el número 30, Ale. Ale, por acá lo tengo en la planilla. No es Eder que llega al 30, Pepito. Eder al 33. Hay dos Eder, a ver. Con el 30, déjame ver. Ale, el 30, corregimos, correcto. Con el 49, Pedrino, con el 49. Con el 49. 49, correcto. Con el 37, Everaldo. Con el 37, Everaldo. Y con el número 7, Wellington Paulista. Everaldo Silva, acá lo anoto. Wellington Paulista será el delantero, entonces. Ese es el 11 del conjunto de el América. A ver, director, ahí cómo
Reseque el audio, confirme, apreciado director. ¿Cómo estamos saliendo ahí? ¿Ya está más fuerte el audio? De gol a gol, el mejor equipo en la cancha, es retransmitido por ZDC Sport en Quito, minuto 90 en Guayaquil, Lente Deportivo en Ambato, Granega, transmisiones en Argentina. Big Papas, el juego de cartas retrofutbolístico más divertido ha llegado al Ecuador. Ataca, defiende y gana con tu jugador favorito. Síguenos en Instagram y Facebook e interactúa con nosotros para ser un Big Papas Pro. Realiza tu pedido llamando al 099-725-5835. ¿Qué esperas para divertirte junto a tus seres queridos? ¡Adquiérelo ya! Dale un gusto a tu paladar con los mejores chocolates artesanales y en todos los sabores a tu elección. Solamente en Choc Mía. Para pedidos, comunícate con María del Carmen Ariza al celular 097-876-9309. Ok, listo, director. Lo que le voy a decir es que cuando por el ruido acá en su alrededor, acá en el Estadio Monumental, sí me regale un poco más de audio para escuchar los comerciales, más de volumen, ¿no? Y también en el momento del tiempo de juego, ¿no? Por cuestión de la muy ensordecedora, ¿no? Bueno, acá estamos, ¿no? En estos momentos está pasando la alineación del conjunto del Barcelona. Bruno Piñatares, entonces, lo nombran a Bruno, ¿eh? Entonces, ¿qué le parece, mi querido Pará Moruco, ¿no? Vamos con los comerciales. Mientras tanto, entonces, aquí en Diego la Gol, minuto 30 y es por el Ecuador. Comercial Suárez es fábrica de prefabricados de hormigón, produce adoquines de alta resistencia, jaboncillos y hexagonales para vías, garajes, parques y viviendas. Fábrica de bloques estructurales, prensados y livianos en todas las medidas. Comercial Suárez es ferretería, todo para la construcción. En compras al por mayor y menor, transporte gratis. Ubícanos en Baños de Agua Santa, Matriz Autopista Tambillo, sucursales en Machachi e Ibarra. Llegamos al Puyo, Tena y a nivel nacional con el mismo precio. Síguenos en las redes sociales como Comercial Suárez. Llámenos al 098-4124-557 o al 097-8702-404. Comercial Suárez en prefabricados de hormigón. ¡Somos insuperables! Confecciones Samari, las mejores confecciones estampado, sublimado y bordado de alta calidad. Promocionamos tu imagen corporativa y brindamos la protección adecuada para tu trabajo. Comunícate al 098-1080-852 o al mail confeccionessamari@gmail.com. El equipo de Gol a Gol viste elegante con Confecciones Samari. Comercial Suárez es importador directo de montacargas en marcas Hecha, Eli y Tinder. Capacidad de carga 3.5 toneladas, 65 quintales. Garantía un año, financiamiento directo o bancario a precios espectaculares. Comunícate al móvil 098-4124-557, 097-870-2404. Tu empresa crece con las montacargas de Comercial Suárez. Muy bien, volvemos. Volvemos acá desde el Estadio Monumental. 7:18 PM. Estamos ya a escasos 15 minutos. Bueno, ya está ingresando, nuevamente. Ahí le mandaron que lo va a ingresar al grupo, al amigo Jackson Carriel, para que pueda ingresar. Estamos acá, 7:18 PM. Ya está en el Camerino Barcelona. Está en el conjunto brasileño, todo listo. A escasamente 12 minutos para que esto arranque, la fiesta del fútbol, la fiesta deportiva desde acá, desde el Estadio Monumental de la ciudad de Guayaquil. Señoras y señores, en el relato estará su servidor, quien les habla, Alberto Sellana, el docente del gol. En los comentarios estará Pepe Vintimilla, también Jackson Carriel, la ya presencia.
la Sur Oscura también y de la Barra Norte acá. Hay un cartel amarillo pegado, ¿no? El Enrique Pajarito Canto, nada nos detiene. En el norte y en la sur está la tradicional o las tradicionales banderas que representan a la Sur Oscura. Bien, entonces, mi querido, ya está mi querido Jackson, que está ahí en el grupo, en el principal grupo, que está ahí. Usted puede ingresar. Ahí le va a explicar, explíquele, a ver cómo ingresar. Ya le va a ingresar. Muy bien, muy bien. A ver, no sé, maestro Javier Marazzi, de pronto yo tendría un poquito de retorno. ¿Me confirma? ¿Me confirma? Sí, que tengo un poquito de retorno para no estar. De pronto, a ver si me puede escuchar. De pronto, si no, no hay ningún problema. Comercial Suárez es importador directo de montacargas en marcas Hecha, Eli y Tinder. Capacidad de carga 3.5 toneladas, 65 quintales, garantía un año, financiamiento directo o bancario a precios espectaculares. Comunícate al móvil 098-4124-557, 097-870-2404. Tu empresa crece con las montacargas de Comercial Suárez. ¿Deseas ingresos extras y con un producto de excelente calidad? Globos Cantoya es la solución. Te asesoramos con talleres para que puedas incursionar en este negocio creativo y de gran rentabilidad. Tenemos globos para todas las ocasiones. Comercial, aprovecha nuestras increíbles promociones. Estamos ubicados en el barrio Garay, Víctor Hugo Briones, 314 Sucre. Comunícate también al teléfono 098-2219-842. Puedes seguirnos también en nuestras redes sociales como Cantoya Ecuador en Facebook y globoscantoyaecuador.com. Realizamos todo tipo de envíos a nivel nacional. Veremos qué puede pasar. Ya está, falta poco. Pasar por el grupo, justo, justo pasar a la fase 3. Perdón, a la fase de grupos en esta Conmebol Libertadores. Creemos que el buen ambiente, esperemos que el equipo ecuatoriano, el cuadro ecuatoriano pueda pasar a la siguiente fase. Ya estamos viendo la Boca Tuber, que ya está saliendo la terna vital, jueves, están los equipos calineados, listos para salir al campo de juego. Listo, salimos con el Conmebol. Así es, ya falta poquito, la gente empieza a cantar. ¡Oh, oh, oh! ¡Sale Barcelona! ¡Y empieza a sacar el Monumental de Piso Ventanilla! El Monumental siempre, esto es una fiesta. Una fiesta que esperemos que esta gente pueda salir más tarde esta noche, estoy contenta. Hoy es 15, quincena para León. Por cuanto puede decir que se quiera celebrar. Pero aquí estamos, ¿no? Vibra, aquí estemos a lavar la Sur Oscura, la Zona Norte, el Parco Swing. Y bueno, pero todo mundo, es una fiesta, aplaude. Todo el estadio de amarillo. Amarillo como el sol, como su canción, ¿no? Como el color de la bandera tricolor. Así es. Ya falta muy poco para que se encuentre. Aquí está, ¿no? La gente vibra, vibra. Veremos, ¿no? Veremos qué puede pasar en este partido. Recordar que este América Mineiro es primera concentración, es equipo Nobel. Tenemos un y vamos a terminar hacer historia. Creemos que puede pasar, ¿no? Esperemos que el colombiano nos pueda dar una gran alegría hoy. Vamos a irnos a nuestra casa tranquilos porque el pueblo colombiano va a conseguir un triunfo. Barcelona está acostumbrado. Es verdad que el América Mineiro pasa para mucho. Es un equipo muy conocido, como los equipos que ya han venido a traer como México, Minense, Bolívar, etcétera. Pero un equipo igual debe tener cuidado. Y salta, ya comienza. Sale la cuarta cristal, comenzar y sale los equipos. Esto para mí es libre, alguien salta aquí para la cancha. Equipos a la cancha, salta el mar. ¡Salta el bar! ¡El Barcelona Sporting Club, señoras y señores, al reducto del Estadio Monumental de la Selección! Amarillo, negro, que el América Minero con su uniforme, el verde con cristal negro y pantaloneta blanca. Vemos ahí, ¿no? Están los equipos de la cancha, se escucha el himno de la Copa de los Libertadores y el público que no para, no para y no deja de alentar. Oye, amigo, a ver. Escuchen, 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 David. Esto es una fiesta. Escuchen, mucha afición de Gol a Gol. Y la plataforma. Está todo listo. Está el cuadro amarillo, ya se reúne.
se reúne el equipo amarillo para lo que hace la fiesta. Ya está aquí. Contemos rápidamente. Castillo, Rodríguez, Sosa, Quiñones, Ferrares, Martínez, Castillo, Mercedes y Maestriani. Es el resultado del cuadro que es pasado por aquí. Bueno, ya viene el primer rico para ir los primeros 15 minutos de este encuentro. Sí, dale ahí con, enséñale que se conecte al celular, dígale que se conecte al celular y dale los auriculares. Bien, esto va a arrancar, esto va a arrancar, señoras y señores, la fiesta deportiva, ya viene Víctor Carriel. Vamos, vamos, los primeros 15 minutos. La luz, la dorada, la luz, la luz, la acá, Víctor Carriel. El único campeón que juega el fútbol. Estamos ya bien. Yo no tengo retorno. Ya, perfecto, perfecto. Aquí estamos ya en el Estadio Banco Pichincha para llevarle todas las incidencias, todos los pormenores de lo que será este gran partido válido por la tercera fase de la Copa Libertadores de América. Les recordamos que el equipo que... nuestra fanpage, punto docente el gol, cronómetro en cero, y esto va a iniciar. Atento Ecuador, se viene el primero 45 minutos, y le llevará los mejores relatos Alberto Orellana, el docente del gol. A ver, compañeros en el Estadio Monumental, atentos a los compañeros en el Estadio Monumental, a ver si trabajamos solo con el celular de Jinsof Carriel, que es el que tenemos una mejor recepción, a ver si podemos trabajar con el equipo de Jinsof Carriel, para poder tener una mejor, me parece que tiene una mejor señal en cuanto al equipo que tienen allá instalado en el Estadio Monumental. Así que arrancó el partido ya en el Estadio del Barcelona, en el Estadio propiedad del Conjunto Canario. Alberto, vamos con usted para el relato del primer tiempo acá en el Estadio Monumental, vuelta de la Copa Libertadores de América. A ver, compañeros. A ver, compañeros, a ver si me escuchan en el Estadio Monumental. ¡Claro, sí, señoras y señores! Los primeros 45 minutos, pelota del conjunto de Barcelona, va a ser Romero Castillo, pero que no se expidió. ¡Vamos con el Bayron, los primeros! ¡Ya! ¡Lo bajaron a Bayron allí! ¡Pero se va! ¡No hay falta! ¡Infracción, señoras y señores! ¡Se me aquí! ¡Ray Cortés! ¡Infracción! ¡Mi querido Jesús Gabriel! ¡La falta a favor del equipo dueño de casa! Muy bien. Tiro libre entonces, Byron Castillo, que está mencionado, mi querido Jesús Gabriel, mirando, mirando.
Tuvimos un poco que se cayó la alineación, se cayó la transmisión, así que estamos levantándolo otra vez, algo pasó, así que tenemos un ratito que ya prácticamente estamos levantando la transmisión para volver otra vez. ¡Vale, vale, vale! ¡La pelota! ¡Y se va arriba! ¡El arco que defiende el conjunto brasileño! ¡Llegó el Barcelona y Hugo Carriel! ¡Mete miedo! ¡Mete miedo el Barcelona Sporting Club! ¡Y no es para menos! ¡Está siendo apoyado por toda su fanaticada entera acá en el Estadio Banco de Pichincha! ¡Ya podemos seguir el portero! ¡El guardameta del conjunto del América Mineiro! ¡Sabe que el Barcelona Sporting Club estos primeros 15 minutos tratará de hacerle daño! ¡Y es por eso que no dan ni dos minutos! Anuncia el equipo de Barcelona, pero qué atajada espectacular de Jailison, que queda lesionado. Estamos ya con Guayaquil, ¿aún no todavía o ya? Ah, está ya, no. Exacto, solo hágame el pulgar arriba, nada más. El pulgar arriba, yo sé que ya estará allá. Vamos, Andrés, está en el Guayaquil. Ahí nos estamos restableciendo, Deguito, dame un segundo y terminamos de acomodar, pero ya creo que me puedes escuchar. Sí, sí, allí está muy bien, ¿no? Allí está muy bien, correcto. Ok, bueno, vamos a ver qué pasa entonces, mis queridos amigos. Vamos a ver qué pasa. El partido está detenido, mientras tanto nosotros nos vamos al Poyote, el más grandote. En Azogues Emilia Madi Sucre, en Cuenca, en la Vía Baños, tres cuadras antes del Colegio Borja. Siempre con el Poyote, siempre con el Poyote. Churrascos, chalafanes y los platos a la carta que tienen marisco, siempre con el Poyote. Amables oyentes de la Internacional Visión, síganos a través de la página de Facebook. También estamos ya, ¿no? En la página de Facebook. En la página de Facebook estamos nosotros listos, listos para la transmisión. Está la transmisión ya en el Facebook, así es que habrá un saque de portería. Esto se está demorando una eternidad, este arquero. Tanto teatro, ¿no? Por una volada. ¿Acaso que se golpeó el arquero este brasileño? Empiezan a querer meterlo en su ritmo futbolístico. Largo pelotazo arriba, campo contrario. Vamos a ver quién va saliendo. Allá viene el equipo de Barcelona. Está Leonel Quiñones, va tocando para Emanuel Martínez. La pelota en el centro con Piñatares. Leonel Quiñones va jugando ahora sí con Lucas Sosa. Se viene el conjunto de Barcelona. A tocando ahora está ya Rodríguez, el uruguayo. Pelota a la derecha. A recibiendo Peyron Castillo. Juega otra vez el equipo de Barcelona. Aquí está tocando bien. Vamos, para adelante la pelota. Para adelante Barcelona. ¿Qué hace con esos toquecitos, esos chichecitos innecesarios? Vamos, para adelante a encarar. Va jugando Leonel Sols, el brasileño. Juega otra vez para el jugador Rodríguez. Aquí está el uruguayo con Byron Castillo. Está marcando bien los brasileños. No tiene salida Barcelona. No tiene salida Barcelona. Qué dificultoso que se le hace Lucas Sosa. Otra vez el toque y toque. Estamos Guayaquil ya. Cuando pienses viajar de Cuenca, Guayaquil, Alianza, Traín, Austrosur, es la única empresa en furgonetas legalmente autorizada por las autoridades de tránsito. Estamos en la Unidad Nacional y Remigio Crespo, a 50 metros del redondel de los Totem. Celular 099-8776-381. A Traín, sí señor, la Alianza Traín, Austrosur, saque lateral para el equipo de El América, para el conjunto del América. Atención, va a venir el saque lateral para el conjunto americanista. Aquí está la pelota con pantaloneta blanca y medias de color blanco. Está el equipo brasileño. Está tocando sobre el costado izquierdo. Pedriño con la pelota se viene juntando con Lucas Cal. Otra vez Pedriño, la pelota un poco más atrás para Eder. Va saliendo Eder, camiseta número 3. Recibe ahora sí Patrick con la blusa número 2. Empuja hacia adelante, lo buscará Juninho. Este es el que buscaba Everaldo, el 37, le quitaron la pelota, si viene el brasileño, la va tocando con Mastriani, está reventando bien Eder, camiseta número 33, vuelve a meter Piñatares, otra vez juega con Byron Castillo, ¿para qué la está bartoleando Byron Castillo? No hay que bartolear, la juega atrás Leonel Quiñones, atención, N recibiendo, ahora está el número 13 de Barcelona. El Loco Cortés con el esférico, aquí este Loco, camiseta número 13, arriba la pelota, había un bloqueo, sigue Mastriani, lo están cayendo entre tres, pitaron falta, señor, tiro libre,
El tiro libre es para el equipo de el Barcelona. Señoras y señores, amables oyentes de la Internacional Visión. Tiro libre para el conjunto torero. Ahora se viene Leonel Quiñones. Está Quiñones entregando con Emmanuel Martínez. Avanza Martínez, toca atrás un poquito más, asegurando bien en el pase con Lucas Sosa. A saliendo Pillatares, camiseta número 20. Juega ahora sí con Rodríguez. Pelotazo arriba para Byron Castillo. Llega por la derecha Castillo, va enganchando sobre la marca del jugador Marlon. El centro, Mastriani, pégale atrás de loco, tiró en el cuerpo de un compañero, se salve el equipo brasileño, dos llegadas de Barcelona. Otra vez vuelve a tocar el equipo de Barcelona. Atención, se viene Lucas Sosa. Pelota a la izquierda para Leonel Quiñones. El centro, rasante. Y la pelota que va al tiro de esquina. La pelota que va al tiro de esquina, damas y caballeros, señoras y señores. Así está la información de la Internacional Visión. Así está la información en esta Copa Libertadores, con un marco de público espectacular, con el 75% en el escenario deportivo. Hay un tiro libre entonces, hay un tiro libre para el equipo del América. Atención, hay un tiro libre. Aquí está Jailison, el arquero que tuvo que estremarse a fondo para sacar la pelota de su portería. No, casi se le va al fondo. Qué remate de loco Cortés. Arriba el cabezazo. La estaba sacando bien el jugador. ¿Quién es este? Pillatares, el número 8. Manuel Martínez complementando. Saque lateral para el equipo brasileño. El saque lateral es para el conjunto brasileño. Atención, ya está jugando arriba el pecho. Otra vez está, toca y toca. Balón profundo, revienta Leonel Quiñones. Arriba lo están buscando a Mastriani. Corre Lago Maidana. Primero está Eder, la pelota abandonó el campo de juego. Hay un saque lateral, damas y caballeros, para el conjunto de el América Minas Gerais. No, el América Minas Gerais. Cuando pienses viajar de Cuenca a Guayaquil, la Alianza Traína Austrosur es la única empresa en furgonetas legalmente autorizada por las autoridades de tránsito. Estamos en la Unidad Nacional y Remigio Crespo, 50 metros del redondel de los Tótems. El teléfono, el 099-8776-381. Juega Barcelona. Atención, aquí viene jugando otra vez el loco Cortés. Se engancha el loco Cortés, se viene el loco. Solito al piso el loco. Recupera Barcelona. Emmanuel Martínez, la pelota atrás. Los brasileños están haciendo un cerrojo. Juegan a la defensiva. Se viene Byron Castillo por la derecha. Esto va a ser difícil para Barcelona si es que no encara. Muy difícil para el equipo de Barcelona si es que no encara el saque lateral. Estamos ya con Guayaquil. Todavía no, no. Muy bien, va jugando otra vez el conjunto torero. Acá estamos, Dieguito, acá estamos. Vamos a Staller al micro comentario de estos primeros minutos. 8 minutos, Andrés Staller, adelante. 8 minutos de este partido, salió con todo el Barcelona, tuvo la que comentaba recién en los pies del loco Cortés, que está con el platinado, se lo ve muy bien, y de esa manera ha intentado llegar el conjunto de Atlético de América de Belo Horizonte. Se repliega en el fondo. Se creía que iba a salir un poco más, pero me parece que es por el aluvión que ha metido el Barcelona en los primeros minutos. Se está jugando en campo de América de Belo Horizonte, que no puede salir con comodidad. Muy bien, atención, aquí está jugando el equipo de Barcelona. La pelota en el centro, Leroy Sousa, se viene Sousa con el esférico. La va tocando un poquito atrás con Pillatares, balón más adelante para Emmanuel Martínez. Lo estaban empujando, encimando, sin falta, que sigue el fútbol, dice el árbitro. La va jugando el conjunto brasileño por intermedio de Eder. Este era Lucas Cal. La pelota sobre la derecha la estaba recibiendo Patrick. Ahora recupera el loco Cortés, se viene loco. El loco Cortés con otro hachazo más. Le dieron al loco ley de la ventaja. Emmanuel Martínez está con la pelota, sigue Emmanuel Martínez. Otra vez Emmanuel Martínez. Emmanuel Martínez toca ahora sí, va con Rodríguez, ya picó Castillo, no le entrega la pelota. Balón un poco más atrás, así tiene que jugar Barcelona al toque y toque, pero qué difícil que se le hace, ¿no? Qué difícil que se le hace entrarle, sí, entrarle al conjunto brasileño. Amables oyentes, otra vez vuelve el equipo de Barcelona, el conjunto torero, la va jugando cortito. Revienta bien un brasileño, era Marlon, el número 6, la bota a las gradas, saque lateral. Ahora Pedriño, saque laterales para el equipo de Barcelona, dice el juez Patricio Loustó de Argentina, el juez central Andrés Staller. Así es, Dieguito, no puede salir con comodidad y sigue insistiendo una y otra vez el conjunto de Barcelona, pero tampoco llega con claridad porque defienden bien los brasileros.
y de esa manera tiene que volver todo a foja cero. Pero es superior el conjunto torero en estos primeros minutos del partido. Hay que ver si se le abren los espacios. Ah, pelota otra vez del equipo de Barcelona. Leonay Sousa, se viene Sousa, no la encuentran los brasileños que meten caña. El Loco Cortés otra vez la pone para Bastiani. Está reventando bien la defensa ahora el Lago Maidana. Otro golpe de cabeza de Lucas Sosa, la recibe Leonay Sousa, juega ahora sí Piñatares con el Loco Cortés para Mastriani. Nadie le entiende, no le entiende absolutamente nadie. Andrés Staller, ¿cómo viajamos de Cuenca a Guayaquil? En las busetas, señoras y señores, para ir a Guayaquil, Andrés Staller, cuéntanos el viaje rapidito. ¿En qué fuiste a Guayaquil el día de hoy? Y el viaje es espectacular en la Alianza Atraín Austro Sur. Siempre las mejores busetas con aire acondicionado, calefacción, un servicio impecable. La Alianza Atraín Austro Sur nos trae siempre a Guayaquil. Correcto, señor. La pelota es del equipo del América. Va saliendo por parte de Juninho, devuelve, corre Patrick, el marcador derecho, se viene Patrick, estrella la pelota en el cuerpo de Lucas Sousa. Patrick juega atrás, ahora va a levantar el centro, el Everaldo, el 37, sale Leonay Sousa para Barcelona. Atención, viene buscando la culebra Castillo, aguanta la culebra Castillo, ya le quitaron la pelota a Lucas Cal. Lucas Cal recupera otra vez Barcelona, Leonay Sousa está corrigiendo la equivocación de su compañero, la viene poniendo al centro, correcto, ahora con Bruno Piñatares, la pelota más atrás. Ahora para que venga siempre, este es Burray, el que toca la pelota, que juega de color lila, ¿no? De color lila está Burray tocando la pelota, el conjunto torero. Sí, señor, con el pollote, el más grandote de Sado Broster, 11.99, pollo completito más una cola familiar, churrasco, chalafanes y los platos a la carta con mariscos. El pollote en Cuenca, había baños tres cuadras antes del Borja y en Azogues, en la Emilio Abad y Sucre. Había una falta sobre la culebra Castillo que queda lesionado. Marcelita, en el comentario de este primer tiempo, 12 minutos con 57. Así es, Dieguito, se está dando un partido interesante. Creo que la presión por parte del conjunto de América Mineiro ha sido muy fuerte, pero también el equipo dirigido por Jorge Célico salió con una cara que quiere demostrar que esta es su casa, que quiere conseguir esa clasificación. Ha salido con todo Barcelona en estos primeros minutos, en donde se lo ve superior. Muy bien. A ver, aquí estamos entonces, me parece que va a haber cambio, ¿no? Va a haber cambio, la culebra Castillo está lesionado, va a haber cambio en Barcelona, se está tomando la cara con la camiseta, ¿no? Con la camiseta, y me parece que hay alguna lesión de gravedad, porque ¿qué está la que si va a llorar culebra Castillo, llora de una vez, exactamente. Porque se está tomando... ¿Qué podemos decir allí, Andrés Staller? ¿Hay cambio? ¿Hay movimiento en la banca o qué pasa? Porque la cámara no... La culebra importa, pues. Castillo está lesionado. Del campo de juego se coge la cabeza. Se va a venir la modificación. Está justamente entrando el calor. El suplente, ya le vamos a decir quién ingresa, pero la culebra Castillo no puede continuar en el partido. Muy bien, atención, viene el equipo de Barcelona. Barcelona reventando arriba a campo contrario. Está saliendo bien Marlon Lucas Cal con la pelota. Viene Byron Castillo, toca la Byron Castillo. Allí le quitaron la pelota, ahora se viene Pedriño. Pedriño con la pelota, corre bien Marlon. Atención, corre Marlon, enganchó, pasó de largo, dos de Barcelona, el centro. Lo están buscando a Wellington Paulista, corre Paulista. Va a levantar el centro, no pasa nada. Wellington Paulista, la pelota al fondo, saque de portería para el equipo de Barcelona. Andrés Staller. Así es, Dieguito, y se da la primera modificación en el conjunto del Barcelona. Ingresa con el número 18, Adonis Preciado, y se retira con el número 16, la culebra Castillo. Muy bien, va entonces Adonis Preciado al campo de juego, que en las alineaciones previas al encuentro aparecía como titular, ¿no? El jugador Adonis Preciado, pero finalmente se quedó en la banca. Tiro de esquina entonces con el pollote, el más grandote. Qué rico pollazo del pollote. En Azogues, Emilio Abad y Sucre, en Cuenca, la vía Baños, tres cuadras antes del Colegio Borja. Arriba el cabezazo. Había trepado Eder, o era Lago Maidana, no pasa nada, saque de portería. El saque de portería es para el equipo de el Barcelona, damas y caballeros. Saque de portería para el conjunto
Torero, señor, para el equipo de el Barcelona. Cuencano que se respeta, come cuy en asador típico Doña Rosita. Cuyes grandes, crocantes, platos individuales con arroz dorado, papitas, ají de pepa y mote, caldo de gallina. Asador típico Doña Rosita en Barabón. Kilómetro, un kilómetro más arriba del Cuenca Tenis y Golf Club. El teléfono 289-3640-2. Bueno, muy bien. Aquí está el saque de portería. Entonces, viajamos a Guayaquil, Andrés Staller. Por Austrosur. Claro que sí, Dieguito. Siempre por la alianza Traín Austrosur, que son las únicas furgonetas legalmente autorizadas por las autoridades de tránsito. Viaje seguro, viaje con la alianza a Traín Austrosur, como siempre. La unidad nacional a 50 metros de... Muy bien. ¿Tenemos algún problemita? No. Bueno, hay un jugador lesionado entonces de... Hay un jugador lesionado del equipo de el, del América Minas Gerais, ¿no? Ok, listo entonces. Vamos a ver qué pasa en ese lanzamiento, en esa jugada para el equipo de el... Ah, ya, un saludo para Javier Serrano, ¿no? Un saludo para Javier Serrano, correcto. Atención, está sacando Patrick para el equipo del América. Recupera Barcelona, vuelve a perderla otra vez. Va tocando bien Ale, el número 30, Ale. Se viene por el costado izquierdo, está trepando Pedriño. Se viene Pedriño sobre la marca de Castillo. Atención, sobre la marca de Castillo, sigue Pedriño al piso, Pedriño. ¿Qué dice el juez? Que hay un saque lateral. Allí está Patricio Lostov de la Argentina, que es el juez central de este cotejo. Hay un tiro libre para el equipo de Barcelona, señoras y señores. Tiro libre para el conjunto de el Barcelona. Marcelita en el comentario. Así es. Quería comentarle un dato importante dentro de este cotejo. Barcelona se ha enfrentado muchas de las veces en claves en las instancias finales en cuanto a clasificaciones a equipos brasileños. De los 14 partidos previos en su balance, Barcelona ha conseguido solo 14 victorias, 5 empates y 5 derrotas. Muy bien, ahora la pelota es del equipo brasileño y Barcelona no puede hilvanar una jugada, ¿no? Luego de ese tiro libre de Cortés, no puede el conjunto torero hilvanar una jugada de peligro. Y eso como que va preocupando, eso va preocupando a la gente. ¡Remató Iburray! ¡Qué bien, Paulista! ¿Quién era? Pero había antes una posición adelantada. Ale remataba el número 30, un pelotazo con muchísima fuerza del brasileño. Iburray lo sacó, pero antes había banderola arriba. Andrés Staller, se salvó el equipo de Barcelona. Se salvó, Dieguito, el equipo del Barcelona. Una llegada clara, clave para el conjunto brasileño a quemarropa. Tapaba igualmente Burray, pero levantó la banderola. El juez de línea quedó todo nulitado, pero se tiene que cuidar. El conjunto del Barcelona no necesita recibir sorpresas. Y ahí llegó bien el conjunto brasileño. Tapaba Burray, pero quedó todo nulitado por posición adelantada. Muy bien, la pelota es del equipo de Barcelona. Atención, va jugando el conjunto torero, balón atrás, estaba trepando, ahora era Rodríguez, el uruguayo Rodríguez, toca la pelota ahora sí sobre el costado izquierdo con Lucas Sosa. Aquí está Lucas Sosa, sí señor, Lucas Sosa, con el esférico, pelota a la derecha para Rodríguez. Se vuelve desesperante el fútbol de Barcelona, que no puede ingresar, ¿no? No le puede ingresar al conjunto brasileño. Y eso está muy difícil, ¿no? Eso está muy, pero muy difícil. Bueno, atención. Va a venir entonces el lanzamiento por parte del equipo de Barcelona. Más que lanzamiento, el saque de manos. El lateral. Llega Leonel Sousa, levanta el centro. Castillo arriba. No se atreve ni Mastriani. Está saliendo bien la defensa ya. Lago Magidana con el esférico. Recupera Leonel Quiñones. Leonel Quiñones con la pelota, atención. Vuelve otra vez el conjunto de el Barcelona por la derecha. Castillo. Se viene Castillo con la pelota.
Atención, se viene Castillo, Castillito, la pelota a la izquierda, Leonel Quiñones. Leonel Quiñones con la pelota, sigue Leonel Quiñones. Vamos a ver qué hace Leonel Quiñones, vamos a ver qué hace. Leonel Quiñones a la derecha, ahora juega con Rodríguez. Toque y toque, intrascendente el equipo de Barcelona y eso molesta. Eso fastidia, sí señor, fastidia a la hinchada de Barcelona. Ya le volvieron a quitar la pelota a Andrés Staller. No pueden, los brasileños se están parando demasiadamente bien. Mi querido Andrés Staller en la ciudad de Guayaquil. Sí, Dieguito, está muy difícil para el Barcelona. Había arrancado los primeros minutos con muchísima presión y estaban jugando en campo contrario. Pero a medida que empezaron a correr los minutos, los brasileños tomaron confianza y empezaron a adelantar sus líneas. Y ahora se le complicó muchísimo al Barcelona, que no tiene espacios, pierde la pelota muy rápidamente en el mediocampo y tiene que volver a arrancar desde atrás. Están muy bien parados los brasileños y eso es lo que tendrá que trabajar el conjunto canario si desea abrir el marcador. Muy bien, aquí está jugando entonces por la izquierda, viene Marlon, camiseta número 6, recupera Lucas Leonay Sousa, el brasileño Sousa, el otro es Sosa, el otro jugador, ya le quitaron otra vez la pelota, le volvieron a quitar el esférico, le volvieron a quitar la pelota al brasileño, al equipo de Barcelona. ¿Qué pasa? No puede Barcelona tener ese tipo de situación, hay que buscarlo en el toque preciso para tratar de hacer un gol para que salgan los brasileños, si no esto se va a volver monótono y este es el negocio de los jugadores del equipo del Barcelona, ¿no? Bueno, a jugando entonces ahora el conjunto brasileño, ya está Eder con Lucas Cal, la pelota a la derecha para Patrick, el número 2 que está subiendo mucho, se encontró con Leonel Quiñones, ojalá no se haya desgarrado otra vez Leonel Quiñones porque comenzó a cojear un poquitito allí, pero no, ya se recuperó Patrick en el saque lateral. Vamos a recordar el tiempo de juego, informa siempre la Internacional Visión. Arribamos a los 23 minutos de este primer tiempo. El marcador que le informa siempre la Internacional Visión. 0 tiene el Barcelona, 0 el equipo brasileño de la América. La pelota a la derecha ahora para Byron Castillo. Presión alta. Andrés Staller hace el equipo brasileño. Sí, Dieguito, presión alta que tiene. En la rueda de prensa que estuvo Jorge Célico, le preguntamos justamente desde Radio Visión cómo pensaba que iba a estar Marquinhos planteando este partido y él decía va a venir a jugar, no se va a venir a replegar atrás. Los primeros minutos sí se replegó, pero ahora adelantó completamente sus líneas y está teniendo hasta la posesión del balón. Le cuesta muchísimo al Barcelona poder encontrar espacios. Toca una, dos veces, pierde la pelota y vuelve a arrancar. Toca una, dos veces, pierde la pelota y vuelve a arrancar. Igualmente es un partido muy parejo, muy trabado. Tampoco es que el conjunto brasileño ha llegado con demasiado peligro, así que es un duelo en el medio campo, Dieguito. Rocar Camiones, el mega concesionero, camiones 0 kilómetros en las marcas Jack y Botón, camiones multimarca, están en Rocar Track por la compra de su camión nuevo usado. Le regalamos una moto scooter Rocar Camiones, nuevo local, autopista Cuenca Sogues, detrás de la Universidad de la SUAY. Contamos con financiamiento directo, la pelota es del equipo de Barcelona. Atención, aquí viene jugando de pierna izquierda, balón arriba, está Leonel Quiñones con la pelota. Leonel Quiñones con el esférico juega, ahora sí Lucas Sosa, entregando al centro, otra vez toca y toca, Barcelona, vamos para adelante, así Barcelona, meta pelota, Marcelita, Barcelona con ese tipo de juego, no va a ser absolutamente nada, hay que buscar, hay que ser más ambicioso, Marcelita. Sí, Dieguito, creo que a raíz de la salida de uno de sus jugadores en ataque, como lo es la culebra de Castillo, tal vez se cayó un poquito Barcelona en donde no encontró esa respuesta y está tal vez omitiendo algunas oportunidades que ha podido tener a lo largo de este primer. Aquí está Burray con el esférico. Atención, Burray con la pelota. Viene tocando ahora para Leonel Quiñones sobre el costado izquierdo. A Leonel Quiñones con la pelota. El balón hacia el centro para el Loco Cortés. Reparte fútbol hacia la derecha. Ya en campo del equipo de el América, ya le quitaron la pelota. Otra vez los brasileños vuelven a mandar allí en el campo, haciendo un juego de marca, de presión, de cerrarle los espacios, de cerrar los espacios. Eso hace imposible que Barcelona pueda meter la pelota y mejor Barcelona le abre los espacios
al equipo brasileño, ¿no? Barcelona le abre los espacios para que allí pueda llegar el conjunto brasileño. Otra vez, la posesión de la pelota incluso es para el equipo brasileño, que la está jugando tranquilamente. Está jugando tranquilito el equipo brasileño y eso comienza a preocupar a la hinchada de Barcelona. Atención, Leonel Sousa, Leonay, qué nombre más para feo de pronunciar, no puedo, ¿no? Balón profundo, se viene por la izquierda. Atención, aquí de frente lo encontraron a Emmanuel Martínez y eso es tarjeta amarilla, sí señor. Tarjeta amarilla para Lago Maidana, ¿o quién es este 33? Eder. Difícil, Sousa, Leonay Sousa, el otro es Lucas Sosa. La confusión, Andrés Staller, acá en la cabina, pero bueno, vamos saliendo para adelante. Sí, Dieguito, es amonestado el número 33, Eder, porque lo bajó Emmanuel Martínez. Un pase filtrado espectacular a las espaldas de los mediocampistas. Llegaba solo Emmanuel Martínez y cuando intenta pasarlo en velocidad, se termina comiendo la infracción por parte de Eder. Tiro libre en favor del conjunto de Barcelona y muy bien amonestado el jugador Eder para el conjunto brasileño. Correcto, señor. Va a venir el tiro libre entonces para el equipo de Barcelona. Atención, en 27 minutos aquí está Loco Cortés. Vamos, Loco Cortés. Mete una buena pelota al centro. A las manos el arquero. Con bote se queda con la redonda emoción del fútbol. El equipo de el Brasil, va saliendo el América brasileño. Aquí le viene quedando al centro para Ale, pelotazo a la derecha. Lo buscaban bien a Everaldo, el número 37. El árbitro había pitado una falta ya sobre el equipo brasileño. Hay un tiro libre, damas y caballeros, entonces, para el conjunto de el... A ver, para el equipo brasileño, con una lentitud increíble, ¿no? Pero bueno, ya va saliendo entonces el conjunto brasileño, pelota al centro, toca y toca, corto, que pase el tiempo, no empuja más fútbol, no. Aquí va saliendo Maidana, pelota a la derecha para Patrick, se equivocó, vamos Barcelona, pero vamos, para adelante muchachos, para adelante, necesitan, ya se armó el equipo brasileño, ya se armó el conjunto brasileño y allí otra vez se les hace difícil. Vamos, el Loco Cortés, pero por el costado izquierdo, pelotazo largo, balón profundo a las manos del arquero Haylison, no pasó absolutamente nada, la pelota está detenida, entonces está detenida. El conjunto brasileño hace su negocio, Marcelita, en el campo de juego. Ya le metió a Barcelona en su ritmo y se le hace muy difícil zafarse de allí, ¿no? Muy difícil zafarse de ese ritmo futbolístico. Bueno, sigue la pelota, sigue el fútbol entonces. Balón sobre el costado derecho. Atención, aquí está Patrick. Patrick con la pelota, balón al centro. Va tocando bien Juninho, camiseta número 8, va entregando atrás para Lucas Cal, pelotazo arriba a la izquierda para Pedriño. Pedriño con la pelota, se viene Pedriño. Otra vez la pelota más atrás, qué partido para feo, arriba, centro, golpe de cabeza, sale Barcelona, aguante allí, vamos Adonis Preciado, ponga la pelota contra el piso. Marcelita, se volvió desesperante el partido para Barcelona. Lento el partido, está bastante lento por las acciones y están dejando que tal vez el América Mineiro pueda controlar algunas acciones en estos últimos minutos. Están saliendo desde atrás cuando Barcelona trata de atacar, recupera el equipo brasileño el control del balón y trata de salir y buscar también su ventaja, pero se ha vuelto un partido lento en donde no hay emoción y no hay tal vez esa dinámica que se espera en una definición como esta. Muy bien, bueno, vamos a ver qué dice ya casi en 30 minutos de este primer tiempo, 30 minutos del primer tiempo, amables oyentes, así está el partido, ¿no? Poco a poco hay que irlo trabajando, no queda de otra. Cuando pienses viajar de Cuenca a Guayaquil, Alianza Traína, Austrosur es la única empresa en furgonetas legalmente autorizada por las autoridades de tránsito. Estamos en la Unidad Nacional y Remigio Crespo, 50 metros del redondel de los Tótems. Del celular, el 099-87-76-381. Tiro libre para el equipo de Barcelona, indica los Tou. El tiro libre es para el equipo de Barcelona. Allí están dos brasileños, la movió Pillatares. Atrás la pelota, va llegando entonces el balón hacia la derecha.
está trepando el conjunto de Barcelona, a saliendo Sousa, el brasileño Sousa con la pelota, Sousa, media vuelta, sí, ya toque la pelota, Sousa con alguien, se demora una eternidad y eso no le sirve nada para Barcelona. La pelota sobre el costado izquierdo, no puede Barcelona entrarle al equipo brasileño y eso se pone pero desesperante, gravísimo, ¿no? Otra vez atrás, los brasileños lo tienen, Andrés Stahler demasiadamente controlado y la pelota está en su propia cancha, no pueden cruzar la raya divisoria del campo de juego, tal vez a base de un pelotazo, vamos a ver qué hace. Luego de esto, ahí viene Rodríguez, pelota al centro para Sousa, atrás otra vez. Eso en el básquet, Andrés Stahler, ya es doble cancha, ¿no? Así es, Dieguito, comparto plenamente con tu visión de lo que está pasando acá en el campo de juego. La gente está gritando, alentando a más no poder, está fónica directamente porque sabe que el conjunto torero, más allá de la posesión, no puede llegar con peligro. Defiende muy bien el conjunto brasilero. Es repetitivo esto, pero es lo que se viene dando a medida que corren los minutos. Ya van 32 minutos y fracción aquí en el Estadio Banco Pichincha y no hay llegadas de peligro como para que uno diga que le quitan el aliento. Y en eso tendrá que trabajar y mucho en los minutos siguientes si desea abrir el marcador. Ese remate de Wellington Paulista, la pelota sobre el costado izquierdo. El arco de Burray pasa cerquita. Wellington Paulista, que tiene 38 años, de este brasileño. El contragolpe del equipo brasileño está mejor, ¿no? Está mucho mejor. La pelota se fue cerca. Burray volaba por las dudas, por si las moscas. Y el balón se fue al fondo. Había un saque de portería entonces para el equipo del Barcelona. Viene Castillo, señoras y señores, con Sousa. Aquí está Sousa, el brasileño, en el círculo central. Corre, sigue Sousa. Ahora se zafó bien de la marca. Atención, Barcelona, vamos en esta. Corre Mastriani. Pero allí Mastriani, ponerle un pelotazo abierto por la izquierda a la espalda de los zagueros, no, él tiene que recibir la pelota al centro, de allí no va a hacer nada, no es un delantero por fuera, no es muy dúctil con la pelota Marcelita, entonces se le hace difícil. Vamos a ver qué pasa ahora. Otra vez vuelve Sousa con la pelota, entrega para el Loco Cortés con el esférico. Vamos en esta, Loco Cortés, zona del 10, pelota a la derecha, ahora sí para Castillo. Atención Castillo, vamos a ver que levante un buen centro y la pelota va al tiro de esquina, siempre con el Poyote. El tiro de esquina es para el equipo de Barcelona con el Poyote, el más grandote. Qué rico pollazo en Azogues, Sevilla, Badi Sucre. En Cuenca, en la vía Baños, 3 cuadras antes del Colegio Borja. Andrés Stahler, ¿qué número? El primero del partido, el primero para Barcelona. Muy bien, la pelota está sacando ahora la defensa del América. Otra vez vuelve Barcelona, vamos a ver qué hace Leonel Quillones, el centro arriba. Está sacando bien Eder con la pelota, entrega ahora para Emanuel Martínez, remata y el arquero Jailison la saca, llega Castillo dentro del área, vamos a ver qué hace, un centro fuera, otro pelotazo al fondo. Tocaba en un zaguero brasileño, Marcelita, qué número, tiro de esquina con el Poyote para Barcelona. El segundo del partido, del segundo para Barcelona, Dieguito. En Azogues, Emilio Badi Sucre, en Cuenca, la vía Baños, 3 cuadras antes del Borja. El Poyote saca la defensa. Venía el lanzamiento al corazón del área. Otra vez Barcelona toma el esférico con Leonel Quiñones. La pelota es de Piñatares. Se viene ahora Emanuel Martínez con el esférico, entregando para Sousa. Sousa con la pelota. Ahora sí con Piñatares. Vamos, Piñatares. Juega con Leonel Quiñones. No pueden ingresar. Nadie quiere encarar en Barcelona, Andrés Stahler. Nadie quiere encarar. Nadie quiere asumir la responsabilidad de sacarse de la marca de un brasileño en el 1-2. Andrés. Así es, Dieguito, nadie quiere ponerse el overol y hacerse cargo de lo que está pasando, falta un jugador que encare, no es la noche del Loco Cortés hasta el momento, van solo 35 minutos, también tiene al Quito Díaz en la banca de los suplentes y quizá esa sea una alternativa al segundo tiempo. Rocar Camiones, el mega concesionario, camiones 0 kilómetros en las marcas Jack y Botón, camiones multimarca que están en Rocar Track. Por la compra de su camión nuevo usado, le regalamos una moto, scooter, Rocar Camiones, nuevo local, autopista Cuenca, Azogues, detrás de la Universidad de La Suey. Contamos con financiamiento directo, la pelota dentro del área, Piñatares, no logra pegarle al balón. Se asustó Piñatares, Andrés Stahler, la pelota le quedaba solito dentro del área. Pensó, nunca pensó que le iba a quedar tan así, ¿no? Le entra de cabeza, pero
La pelota le resbala por las rodillas y nunca le pudo pegar. De allí, gran posibilidad de gol, Andrés. Sí, Dieguito, una nueva oportunidad. Creo que son los mejores minutos del Barcelona en este primer tiempo. Tuvo tres chances claras en minutos nomás. A raíz de estos tiros de esquina también se le abrió la posibilidad con centros. Le faltó puntería para abrir el marcador, pero remonta un poco en el campo de juego el conjunto torero y ahora intenta abrir el marcador. Fueron 3-4 minutos seguidos que lo arrinconó al conjunto brasilero. Veamos cómo sigue el partido. Cuando pienses viajar de Cuenca a Guayaquil, la Alianza Traína Austrosur es la única empresa en furgonetas legalmente autorizada por las autoridades de tránsito. Estamos en la Unidad Nacional y Remigio Crespo, 50 metros del redondel de los Tótems. El celular es 099-87-76-38-1. Ese es el celular de la Alianza Traín Austrosur. Lindas busetas, pelota arriba. Llega el equipo brasileño, va sacando balón al fondo. Está otra vez poniendo el cuerpo Leonel Quiñones. Va un brasileño al piso, saque lateral para el conjunto torero. Damas y caballeros de la Internacional Visión, el pollote, el más grandote, asado broster, 11,99. Pollo completito, masura, cola familiar, churrasco, chaulafanes y los platos a la carta con mariscos. El pollote en Cuenca, Vía Baños, 3 cuadras antes del Borja y en Azogues, en la Emilio Abad y Sucre. Vamos a recordar el tiempo, tiempo, tiempo de juego. Informa siempre la Internacional Visión. 37 minutos, 37 van recorridos en este primer tiempo y el marcador que le informa la radio de las eliminatorias a la Copa del Mundo. 0 tiene Barcelona, 0 el equipo del América brasilero, 0-0. Agonizar ya mismo. Bueno, todavía faltan algunos minutos. Leonel Quiñones, vamos, saque la pelota, Leonel Quiñones. Viene Mastriani, sacó bien un caño. Uy, no le sale nada a Emanuel Martínez. Recuperan los brasileños. Arriba este Veraldo, aguantando, le quitaron sin falta. Vamos, Barcelona. En esta viene Emanuel. Emanuel Martínez remató mal, pésimamente afuera. Tocaba la pelota. Me parece que le hacían una zancadilla. La pelota se fue al fondo. Saque de portería, Marcelita, para el equipo de el América brasileño en el comentario. Sí, esta última jugada por parte de Manuel Martínez, creo que es ese hombre ofensivo que se atreve a encarar dentro de estos minutos en el primer tiempo. Es el único y el que mayores faltas acarrea por parte del equipo brasileño. Es ese hombre diferente, creo que puede hacer la diferencia, solo que en esta última jugada no se le dio la oportunidad. Cuencano que se respeta, come cuyes, asador típico, Doña Rosita, cuyes grandes, crocantes, platos individuales con arroz dorado, papitas, ají de pepa y mote, caldo de gallina, asador típico, Doña Rosita en Barabón, vía Soldados, teléfono 289-3642. Amables oyentes, nosotros estamos en la Copa Libertadores de América. Está luchando bien Patrick, el número 2, le cometían falta, o era Juninho, el número 8. Juninho, falta, señor, reclámalo usted, conversa allí con el jugador. Aleu, era Eder, el número 33, se señalaba por allí, ¿no? Era Everaldo, el número 37. Los brasileños reclaman, pero le metieron a Barcelona en su juego, le metieron al equipo torero en su ritmo y allí lo están teniendo, pero ojalá y Barcelona pueda descifrar ese cerrojo, ¿no? A descifrar ese cerrojo el equipo de el Barcelona. Bueno, hay un tiro libre, aquí está jugando el conjunto de el América brasileño, pelotazo arriba, buscaban a Patrick, no pasa absolutamente nada. Atención hinchada de Barcelona, vamos que sí se puede, dice por acá un mensaje, un saludo para el amigo, póngame el nombre para poderlo saludar. Muy bien, sí señor, estamos en vivo y en directo en esta transmisión de la Copa Libertadores de América. Vuelve Barcelona. Aquí está jugando bien Piñatares. Entrega para Lucas Sosa. Pelotazo arriba para el Loco Cortés. Vamos, Loco Cortés, préndase. Pasa la pelota por la nariz y no se atreve. No reacciona. Corre Pedriño. Pedriño con la pelota lo está persiguiendo bien. Vuelve Pedriño. Aguanta la marca. Correcto en el centro. Está Lucas Cal. Lucas Cal. Atención, Patrick. Recibe la pelota a la derecha. Levanta centro. Mete para Paulista. Cuidado. Reviente. Saque la Sosa. Otra vez Patrick. La pelota dentro del área. Está sacando bien ahora el brasileño Sousa. Viene Loco Cortés. Mete, suele Manuel Martínez. Revienta bien Lago Maidana. Pelota al saque lateral. Andrés Staller para el equipo de el Barcelona ecuatoriano.
Así es, una nueva oportunidad que tuvo recién el conjunto de América, de Belo Horizonte, terminó sacando con una especie de media chilena desde adentro del área, despejando el peligro, pero este es un partido de ida y vuelta, que está para cualquiera, completamente abierto. Esos 3-4 minutos que lo tuvo Barcelona, ahora lo tuvo el conjunto del América. Es un partido por demás parejo, Dieguito, y hasta ahora lo que faltan son llegadas de esas de peligro que nos quitan el aliento. Muy bien, la pelota es del equipo americanista. Juninho, blusa número 8, viene jugando con Marlon. La pelota por la izquierda, este es Pedriño. ¿Quién trae Marlon? El esférico, Byron Castillo. Adelante está marcando Sousa, Leonay, otra vez la pelota de Loco Cortés, balón hacia el centro. Va saliendo bien ahora Rodríguez, el uruguayo zaguero central. Se equivoca en la tenencia de la pelota mucho el equipo de Barcelona. Lucas Cal con el esférico. Aquí está Lucas Cal, camiseta número 21, juega hacia la derecha. Despeje el panorama con Patrick, que viene solo por el costado derecho. Levanta centro con chanfle. Está levantando la pierna Emmanuel Martínez, bloqueando allí al saque lateral. La pelota es del equipo de Barcelona. Atención, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa, mis queridos amigos, en este saque lateral de Patrick. Camiseta número 2, aquí está Patrick. Patrick para mover la pelota. Vamos, vamos, la pelota arriba, saque. Reviente el esférico, correcto, la saga de Barcelona. Mastriani, ya le hicieron superioridad de taquito. Uy, ¿a dónde va Mastriani? Si viene Patrick, pelota a la derecha. Está llegando Lucas Canle. El balón abandonó el campo de juego ventajosamente. Ventajosamente se fue la pelota, mis queridos amigos. Así es que nos estamos encontrando con un partido metido al ritmo del equipo brasileño, pero con un gran marco de público, ¿no? Con un gran marco de público, mis queridos amigos de la Internacional Visión. Bueno, seguimos con el fútbol. Atención, la pelota viene tocando por parte de el Loco Cortés. Balón a la izquierda para Leonel Quiñones. Aquí está Leonel Quiñones con el esférico. Se viene Leonel Quiñones. Vamos a ver qué hace Leonel Quiñones. Leonel Quiñones, el centro. Está sacando otra vez la pelota, se va al saque lateral. 42 con 55, Marcelita, en el micro comentario. El equipo brasileño se está saliendo con la suya. Sí, Dieguito, creo que en esta noche buscan tal vez acceder a los tiros penales. De esta manera están tratando de llevar el partido y controlando a Barcelona. Y vale la pena mencionar que esta es la primera participación internacional que tiene el América Mineiro. Muy bien, viene jugando el equipo de Barcelona. Atención, aquí está el conjunto torero. Toca y toca el equipo de Barcelona. Pelota a la izquierda. Aquí está Emmanuel Martínez. Sigue Emmanuel Martínez. Emmanuel Martínez con la pelota. Damas y caballeros, Emmanuel Martínez, otra vez está Leonay Sousa con el esférico. Está rechazando bien Marlon, buscaban a Pedriño, viene Sousa otra vez. Vamos con Byron Castillo, ataca Barcelona, ahora sí, vamos, vamos Castillo. La pelota por la derecha, sigue Castillo, va a levantar el centro. Tiro de esquina, córner. Córner, Marcelita, y un córner siempre con el Pollote. Para el conjunto ecuatoriano, cuando la pelota tocaba en Gustavo Alé, camiseta número 30. ¿Qué número? Es el número cuarto del partido, Dieguito, el tercero para Barcelona, con el Pollote, el más grandote. En Azogues, Emilio Abad y Sucre, en Cuenca, en la vía Baños, tres cuadras antes del Colegio Borja. Atención. La pelotica la va a tocar el conjunto de Barcelona. El centro arriba no pasó absolutamente nada. Saque de portería en 44 minutos con 30. No se abre el celofán. El equipo brasileño hace su negocio, busca forzar penaltis. No está arriesgando mucho, ¿no? Se defiende bien y Barcelona no tiene la creación de fútbol necesaria. Andrés Staller para romper el celofán. Adelante. Así es, Hito, tiempo completo aquí en el Estadio Banco Guayaquil. Se va a jugar un minuto más. Está impaciente Jorge Célico desde la raya. Muy cabulero él, siempre con el saco y la camiseta color lacre que usa en todos los partidos. Veremos si tiene la chance el conjunto de Barcelona de poder abrir el marcador en los últimos minutos, pero le ha hecho un buen trabajo defensivo el conjunto de Belo Horizonte. Le miraste la pancarta, para colmo de males, un minuto de adición le dan al equipo de Barcelona.
La pelota viene por la derecha, atención, aquí está jugando, vamos, Adonis Preciado, vamos, lo está corriendo a Marlon, sigue Adonis Preciado, correcto, ahora para Byron Castillo, dentro del área, se estaba lanzando a la piscina, párese Byron Castillo, no había nada en esa jugada, Andrés Staller. Rockar Camiones, el mega concesionario Camiones 0 kilómetros en las marcas Jack y Botón, Camiones Multimar, que están en Rockar. Una oportunidad que se acaba de perder Byron Castillo, que entró con pelota dominada, Dieguito, pero se resbaló justo antes de llegar, entonces perdió efecto la pelota, pero una nueva chance sobre el cierre de este primer tiempo que lo tuvo en los pies de Byron Castillo. Rockar Camiones, el mega concesionario. A ver, señores, dame bajar el volumen. Señores, terminó el primer tiempo, el empate a cero, y lo que yo veía venir se está cumpliendo. Señores, Barcelona es solo individualidades, y eso es algo que no se puede tapar el sol con un dedo, no se puede, porque Barcelona trata de explotar la individualidad. Pero el equipo de América Mineiro está tan armado así, está tan ordenado al defender que prácticamente hace presión cuando Barcelona tiene el balón. Y cosa paradójica, Barcelona ha puesto el ritmo, pero se encuentra con un equipo que está prácticamente bien compactado en todas sus líneas. Por eso, yo estaba pendiente de la alineación que quería poner Marquinhos en el campo de juego y además con el análisis previo del partido frente a Guaraní. Y prácticamente Barcelona solamente trata de jugar con las puntas. En el centro hay un hueco enorme. ¡Hay un hueco enorme! Y por ahí no hay nada. Cuando defiende el América Mineiro, se pone 4-3-3, 4-1-4-1, 3-5-2 y te forma un diamante. O hasta un hexágono te forma. Y cuando entra ahí el jugador, llega el segundo, ¡pah! Pierde el balón. Esa es la túnica del primer tiempo, señores. Barcelona le cuesta hacer goles en este momento porque encuentra un equipo ordenado atrás. Esa era la premisa que quería ver, contra un equipo ordenado. Y este equipo ordenado se llama América Mineiro. Y muchos lo desprestigiaron, que sí, que estamos clasificados, vamos a ganar 3-0, vamos a ganar 6. Por eso lo dije en muchas partes, inclusive llamé a Canela y le dije, señores, el partido es bravo. Puede ser empate o puede ser 1-0. Y hasta el momento un empate. Exactamente, Cristian Tiro, tú estás de acuerdo, estoy de acuerdo contigo con eso. El ataque de Barcelona no hace ni cosquillas. Debería ser un ventarrón, pero es una suave brisa. Es una suave brisa. Y eso prácticamente lo domina el cuadro amarillo. En la última jugada, Castillo buscando el penal, se lanza. Por eso yo quería ver a Barcelona con un equipo más así, más armado. Y el que vino ahora es un equipo armado en el campo de juego. Y lamentablemente para Barcelona la individualidad no le sirve. Y para rematar, Eric Castillo sale lesionado y tuvo que entrar a Adonis Preciado. Pero el problema de Barcelona, cuando tiene el balón desde atrás, y eso es contundente, viene formándose atrás, sí, pero adelante, entre la defensa y los que están adelante, hay una diferencia de 60 metros. 60 metros. ¿Y quién arma en medio? Claro, solo buscan el pase largo para ver qué pasa. Pero con el pase largo no pasa nada. Con el tiro de fuera no pasa nada. Y así quieres ganar Barcelona los 10 partidos. Perdónenme, señores, pero este partido está complicado para Barcelona. El primer rival bravo que encuentra. Por
por supuesto, allá empataste, chévere. Chévere, chévere, bastante empataste. Pero aquí en Guayaquil tienes que proponer. Y lo que menos hace Barcelona en este partido es ser contundente. Tratas de buscar la individualidad, pero no la consigues. Hasta la cabeza me duele, por Dios. Y no se olviden, tenemos en fuera del campo. Ya está confirmado, termina el partido esto, arreglame, afuera del campo. Y si Barcelona no clasifica, tengo que salir con esa peluca roja que está allá, porque yo tengo palabra, y ahí está la peluca lista. Pero si gana Barcelona, me pongo la camisa amarilla. Perfecto, me la pongo. Ya está pedida, al vecino se la pedí prestado, ahí la tengo. Dije, vecino, no sea malito, présteme así que esté sudada, no importa, présteme esa camisa. Ya la tengo ahí. Saludos al vecino. Sí. Torque le hizo algo parecido, solamente que al Torque le faltó más experiencia, pero este equipo le dio experiencia. Por eso los barcelonistas deben estar calladitos con lo que pasó el día domingo con Emelec, porque le está pasando lo mismo, solamente que este equipo es más ordenado. Yo no diría que no apueste por penales, yo no diría, porque donde te hacen los cambios, porque en este momento es un 4-3-3 defensivo, que se forma 4-4-2, 4-1-4-1, 3-5-2 y te forma un pentágono. Y cuando entra ahí el pentágono, pierde el balón Barcelona. Y los tibios remates por los lados, no pasa nada. Si vas a centrar, ¡pum! Cabezazo. Si quieres meterte, ¡pum! Te cierran la situación para que tú puedas generar goles. Por eso yo digo, las individualidades de Barcelona aprovecharon al Independiente. Pero esas individualidades hoy no funcionan. Cortés no funciona. ¿Por qué? Porque encuentra un equipo bien parado en el campo de juego. Por eso se los dije en la mañana. Tengan cuidado con Marlon, Eder, Iago Maida y Patrick. Adelante ellos se pone Lucas Cal. Pedriño y Ale están ahí. He visto prácticamente Patrick, Eder, Marlon. O Patrick, Iago y Eder. Y ahí vi un rombo. Lucas Cal, Dunillo, Ale. Marlon un poquito más adelantado. Pedriño, Wilton Paulista y Veraldo. Entonces, prácticamente Pedriño, cuando estaba el 3-5-2, como un pentágono, Pedriño estaba adelantado a la misma altura de Wellington Paulista. Prácticamente los dos se ponían como doble nueve. Si Barcelona gana en penales o gana apretando con gol sin ritmo, seguro que los ciegos de fútbol van a decir que es la hazaña. Claro, cuidado por ir por la hazaña, terminas siendo la hazaña. Cuidado por ir por la hazaña, terminas siendo la hazaña. Cuidado. Porque el equipo de América Mineiro no está pintado en la pared. No es un equipito cualquiera. Por algo le ganó al Guaraní y esforzó los penales. Por algo. Claro. Al América, otra vez contra Flamengo en Palmeiras, lo golean. O le gana por lo menos 2-0. Pero este América Mineiro está haciendo un partido bueno a Barcelona. Y se lo está prácticamente dominando. Dominando, tranquilito, así, sin nada. Porque Barcelona depende de individualidades, porque colectivamente, muy poco. Vamos con las estadísticas. Déjame parar esto porque creo que está. Sí está parado. Para ya de una vez ir poniendo al segundo tiempo. Y lamentablemente estoy luchando contra la transmisión de Barcelona, que la está haciendo en vivo con video, y la transmisión de la Conmebol. Estoy luchando contra eso. Por eso que las páginas tienen poquísimas visualizaciones, porque todito están yendo para allá, a la página de Barcelona y a la página de la Conmebol. Tienen ahí casi 300.000 conectados por página.
Entonces estamos luchando contra eso, y por lo menos los que están ahí están ahí prácticamente escuchando. Eso es importante. Pero aquí sí decimos cómo están las cosas, no es un video. En video lo puedes ver, pero nadie te dice nada. Los que hablan de eso en ese video dicen cualquier cosa, pero menos lo que pasa en el fútbol. Deja poner en el segundo tiempo, ahí está. Vamos con las estadísticas, antes de irnos al partido, porque ya mismo inicia el segundo tiempo. Y dicen cualquier cosa. 6. Sí. Barcelona está lento, no toca rápido, no van y luchan a balón. Claro, porque entre la línea defensiva, medio campo y delantera hay un hueco enorme. Nadie distribuye en ese medio campo, nadie. Y por eso Barcelona es inofensivo. Es inofensivo. Ninguna individualidad le funciona. Porque como en este caso, en Independiente, arriesgaba, dejaba espacio. Pero este equipo no te da espacio, pues. Por eso no funciona. No, el fútbol de América Mineiro es práctico. Porque como sabe que empató, ahorita puede empatar otra vez. Claro, exactamente, David. Estamos totalmente de acuerdo contigo. Eso hace el América Mineiro. Le tapona todas los circuitos de salida de Barcelona, que son izquierda y derecha. Y en centro no hay nada. Y como quieren jugar por izquierda y derecha, manso gatito el Barcelona. Manso gatito. Las estadísticas. Porque estamos también saliendo en microcast. Las estadísticas. 7 remates para Barcelona, 4 remates para el América. 2 remates al arco de los 7 de Barcelona, 0 del América. Entonces ahí estamos viendo que está cuidando el resultado del América. Cuidado al segundo tiempo hacer los cambios para ser más ofensivo. Ojo que lo estoy diciendo. Cuidado, Marquinhos, por el minuto 60 empieza a ser más ofensivo. Va a sacar a 2 volantes netos o puede sacar a 1, a un defensa y un lateral. Ojo con lo que estoy diciendo. Puede sacar al defensa, puede sacarlo a Ale. Puede sacarlo incluso a Eder. Pero alguien dirá, ¿está loco este técnico? No. Cuando saca a Eder, baja su puesto Lucas Cal. Lucas Cal baja su puesto. ¿Sí? Si lo saca a Ale, ahí pone un mediocampista ofensivo para que lo acompañe a Everaldo. Si lo saca a Felipe Acevedo, lo pondría prácticamente a otro. Pero si lo saca a Pedriño, lo pone a Felipe Acevedo. Y prácticamente refrescaría líneas. Y ahí haría un 4-3-1-2 y dejaría como solo punta al jugador Wellington Paulista. Que a pesar que tiene 37 años, tiene un buen sentido de goleador. Posesión, 56 para Barcelona, 44 para el equipo Mineiro. No hay mucha diferencia. Los pases, 219 de Barcelona, 180 del Minas Gerais. Posesión, 84 de precisión de pases de Barcelona, 72 del Mineiro. Faltas, 3 a 5. Una tarjeta amarilla para el Mineiro. No hay tarjetas rojas. Hay una posición adelantada para cada uno, 4 tiros de esquina para Barcelona y un tiro de esquina para el Mineiro. Así están las cosas, señoras y señores. Sí, y tengo que usar la peluca. Parece que sí, pero esperemos todavía 45 minutos. Si Célico hace lo adecuado, que es poner más gente de ofensiva, pero que tenga buen dominio de balón, podría hacer algo. Pero el problema es que ya salió Castillo. Está Adonis. ¿Vas a poner la Penilla? Tienes que poner la Penilla. Pero tienes que sacar a alguien de contención. Lo tienes que sacar. Tienes por gusto a Piñatares y a Leonay. Por gusto. Saca uno. Pero depende de ti. Exactamente. América es un arma de doble filo. Aparenta ser frágil, pero te puede poner a sorpresa. En estos partidos se va el entrenador. Claro, en estos partidos se va el entrenador. Pero a Celico lo disculpo todavía. Porque Celico todavía no tiene 10 partidos. Y por eso hoy día se va a quedar por lo menos en tranquilidad. Porque Celico
no tiene más muchos partidos y se está enfrentando un técnico que sabe del asunto. Ya estamos viendo los equipos al campo de juego, así que estamos viendo prácticamente que el árbitro está allá. Vamos a volver a transmisión porque se viene el segundo tiempo, señores y señores. Se viene el segundo tiempo, así que nos vamos. Marcador, pero salvo esos 3-4 minutos en los 35, después fue un partido recontra parejo y donde se disputó prácticamente todo en la mitad de la cancha. Sí, fue un partido de bastante control por parte de ambos equipos. No hubo tal vez esa superioridad ni tal vez este equipo que podamos decir y mencionar que fue netamente superior en lo que realizaron en el campo de juego. Creo que tanto Barcelona como América Mineiro fueron esos equipos que sacaron su juego, pero únicamente a controlar el balón, a tratar de controlar el partido, pero no pudieron lograr, salvo las acciones que mencionaba Andrés, que se dieron en este primer tiempo. Creo que América Mineiro tal vez está buscando eso y tal vez llegará a esa definición de penales, que es lo que tanto pueden tratar de buscar en este partido, un partido que sin duda alguna referencia para ellos difícil por lo que hizo Barcelona anteriormente, que fue conseguir dos clasificaciones aquí en el Estadio Monumental Banco Pichincha, una ante City Torque y otra ante el conjunto de Perú, justamente el Universitario. Saltan los equipos a la cancha, Dieguito y Andrés, ya se encuentra el América Mineiro, ya se encuentra también el Barcelona. Dentro del campo de juego se vendrán los siguientes 45 minutos. Por ahora no existen variantes de darse las mismas, las daremos a conocer. Vamos con usted, Dieguito. Listo, entonces, el equipo de el Barcelona y el América están ya en la cancha, ¿no? Está saltando Barcelona. Los brasileños lo hicieron primero. Bueno, vamos a ver, este segundo tiempo tiene que ser de recuperación para el equipo torero. Qué gran marco de público espectacular en esta Copa Libertadores de América, ¿no? Sí, señor. Así está esto. Allí nos quedamos, Andrés Staller. Allí nos quedamos con esa línea mejor para poder salir más directamente. Allí está el portero Haylison, que vaya rumbo a su portería. Arrancará ya mismo el segundo tiempo, entonces, ¿no? El segundo tiempo. Muy bien. A ver. Listo. Allí está, dará play el equipo de el Barcelona. Entonces, mis queridos amigos, los Tou. El árbitro está que suda más que testigo falso. Qué forma de transpirar del juez, ¿no? Debe estar un calor fuerte, Andrés, en la ciudad de Guayaquil, ¿no? ¿Cuántos grados de temperatura calculas? ¿Unos 30 a esta hora? Bueno, sigamos entonces. Va a arrancar el partido. Póngale que voy yo mismo y mi persona. En la Internacional Visión, relata ¡Sabrosura! La voz del fútbol, Diego Carrión. Arrancó el segundo tiempo entre la Barcelona y el equipo brasileño del América Minas Gerais. Va buscando el conjunto brasileño por la derecha. Atención, está corriendo Everaldo, se viene Everaldo. Everaldo con la pelota, va jugando atrás para Patrick. Patrick con la pelota, la va tocando al centro para Lucas Cal. Otra vez con Patrick, atrás la pelota para Lago Maidana. Lago Maidana, el del moñito es Maidana. Atención, pelotazo largo arriba, a las espaldas de Castillo, le ganaron la posición Pedriño. Pedriño dentro del área, enganchó, sigue Pedriño, vamos a ver qué hace Pedriño, centro hacia el otro lado, está llegando Patrick, el remate arriba y la pelota que desciende sobre las mallas del horizontal, la pelota se va al fondo, hay un saque de portería entonces para el conjunto, para el equipo del Barcelona, hay un saque de portería para el equipo del Barcelona, damas y caballeros. Atención, atención, ¿qué pasó por acá, mi querido amigo? Bueno, correcto, señor. Correcto, correcto. Entonces, ya listo, vamos a hacer el cambio. Vamos a hacer el cambio rapidito. Vamos a hacer el cambio. Entonces, para poder tenerlo a don Andrés Staller. Sí, señor, vamos a tener por la otra línea. Hay una falta sobre el Loco Cortés, le fueron entrando con fuerza
a Loco Cortés. Le fueron entrando con mucha fuerza a Loco Cortés. A ese número, por favor, lo cambiamos. Exacto, lo vamos a cambiar entonces para ponerlo. Lo vamos a cambiar. Listo. Habrá un tiro libre para Barcelona. Se movió la pelota entonces ya viene jugando Lucas Sosa. Aquí está Lucas Sosa con la pelota. Atención, entregando. ¿Quién es este? Sousa, el que... Pillatar es el que viene con la pelota. Aquí viene otra vez Rodríguez. A pelota a la derecha. Atención, aquí está Donis Preciado. No puede avanzar a Donis Preciado. No alcanza. No alcanza a tocar el esférico. Balón largo arriba. Está tocando el esférico Mastriani. ¡Vamos, Mastriani! Está sacando bien Eder. La pelota buscando el contragolpe. Ahora está Ale. Ale con la pelota. Ale con el esférico. Ale con el esférico. Vuelve a intentarlo otra vez. Sí, señor, estamos ya, ¿no? Déjelo nomás allí. Déjelo nomás allí. Andrés de Stalin, ¿estamos correcto allí? Andrés. A ver, lo revisamos, ¿no? Va jugando el equipo del América. Vuélvanlo a conectar con el Bluetooth, por favor. Estamos, ¿no? Andrés. Andrés, si me está escuchando, dele retorno. Sí, está bien el retorno para que los pueda escuchar. Balón profundo. Atención, Paulista. Al centro. Saca la defensa de Barcelona. Se puso un poquito más abierto. Tiene que controlar la pelota Barcelona. Atención, aquí viene Piñatares. Vamos, Piñatares. Póngala contra el piso. Está Castillo. Castillo con la pelota, se viene Castillo. Castillo con el esférico. Castillo con la pelota. Escúchelo allí, póngase en el oído el teléfono. Póngase en el oído para ver si no conéctelo otra vez con la consola y el Bluetooth para que pueda salir. Le dieron a Castillo. Castillito, cuando pienses viajar de Cuenca a Guayaquil, Alianza Traín Austrosur es la única empresa en furgonetas legalmente autorizada por las autoridades de tránsito. Estamos en la Unidad Nacional y Remigio Crespo, 50 metros del redondel de los Tótems. El celular, el 099-8776-381. Vamos, señoras y señores. Aquí está tocando. Aquí está Andrés Staller, entonces. Vamos al micro comentario, Andrés Staller, de este segundo tiempo. ¿Se escucha ahí? Sí, sí, allí estamos con los micrófonos, ¿no? Perfecto, estamos con los micrófonos, Dieguito. Entonces, arrancó este segundo tiempo, primeros minutos, en donde el conjunto de Barcelona ha intentado de a poquito meterse en el partido, pero todavía sigue siendo la réplica de lo que ha sido los primeros 45 minutos. Un partido completamente parejo y sin situaciones de gol netas hasta el momento. Ninguno de los directores técnicos ha realizado modificaciones en este segundo tiempo, por lo cual veremos con el correr de los minutos si se dan las variantes para abrir el marcador. Rocar Camiones, el MEA concesionario Camiones, 0 kilómetros en las marcas Yaqui y Fotón. Por la compra de su camión usado o nuevecito, le regalamos una moto scooter. Rocar Camiones, nuevo local en la autopista Cuenca Sogues, detrás de la Universidad de la Suárez. Contamos con financiamiento directo. Pelotazo arriba, está rechazando bien Leonel Quiñones. Vuelve otra vez a meter suela el equipo brasileño. Está sacando por acá el jugador Juninho. Wester Everaldo se viene. Aquí está otra vez tocando Maidana, la pelota al centro para Juninho. Se viene Patrick, corre Patrick. Juninho lo encuentra, Patrick Juninho. Ya le quitaron la pelota, otra vez Piñatares para Byron Castillo. Se viene Byron Castillo. La pelota hacia el costado derecho, busca Donis Preciado, le robaron el esférico. Va saliendo el brasileño, qué bien cómo está Marlon, la va tocando ahora para que venga Paulista. Abajo le dieron a Paulista, va a venir la tarjeta amarilla para Donis Preciado. Marcelita, le entraron con fuerza al jugador brasileño, quedó allí en el piso. Bueno, tenemos problemas, ¿no? Estamos acá, Dieguito. Comentábamos que recibe la primera tarjeta amarilla en Barcelona tras una jugada fuerte del número 18. Ok, muy bien. Atención, va a venir un tiro libre entonces para el equipo de El América. Estoy sudando más que los que están en Guayaquil acá. Bueno, va a venir el lanzamiento, el centro. Burray atrapa la redonda. Emoción del fútbol. Aquí está Burray.
Murray con la pelota, la viene sacando rápidamente, pelota sobre el costado izquierdo, atención, sigue Murray con el esférico, está Murray con la pelota, ya la jugaron ahora para el Loco Cortés, el Loco Cortés con la pelota. El Loco Cortés quiere un pollote, el más grandote, asado Broster, 11,99, pollo completito, más una cola familiar, churrasco, chablafanes y los platos a la carta con mariscos del pollote en Cuenca, Vía Baños. Tres cuadras antes del Borja y en las hogues en la Emilio Abad y Sucre, tiro libre para el equipo de Barcelona. Vienen moviendo el esférico, pelota a la derecha. Vamos a Donis, Adonis Preciado, en cara, se tocó con Marlon de frente. Se estaba tocando allí el saque lateral, es para el equipo de Barcelona. Está otra vez jugando la pelota profunda. Otra vez recupera el equipo brasileño. Va buscando el contragolpe. Ataca el conjunto brasileño. Pelota a la derecha. Viene Patrick Everaldo. Patrick con la pelota. Camiseta número 2. Pelotazo arriba. Lo están buscando a Wellington Paulista. Pelota a la izquierda que llega para Pedriño sobre la marca de Byron Castillo. El balón abandonó el campo de juego. Saque lateral para el equipo de Barcelona. En el comentario Andrés Staller. Los brasileños ahora no es que están defendiéndose. Están buscando atacar. Están buscando ganar el partido, Andrés Staller. Totalmente, Dieguito. Los brasileños están intentando permanentemente buscar el partido. Saben que quieren ganarlo en los 90 minutos. No quieren irse a los penales. Hasta el momento no han llegado con claridad, pero sí tienen posesión del balón. Intentan, buscan, pero todavía tampoco el conjunto del Barcelona le deja espacios para que puedan llegar con peligro. Pero lejos están de replegarse en su campo. Están intentando ganar este partido, Dieguito. Al piso, Juninho, tiro libre para el equipo de Barcelona, tiro libre para el conjunto torero, atención, hay un tiro libre, ahora para el equipo brasileño, cuencano que se respeta, come cuy en el sabor típico, Doña Rosita, cuyas grandes crocantes platos individuales con arroz dorado, papitas, ají de pepa y el buen mote, el buen caldo de gallina en el sabor típico, Doña Rosita. En Barabón, Vía Soldados, teléfono 289-3642, va a venir el tiro libre. Atención, otra vez está el equipo brasileño. ¿Quién le va a pegar? Este es el número 3. Éder, el número 3 que ha trepado. Pues Lago Maidana. Vamos a ver quién le pega al esférico. Atención. Atención. Atenti porque este lanzamiento trae peligro. El balón al centro. Arriba. Tiempo perdido. No pasa absolutamente nada. La pelota venía con chanfle arriba del arco del portero de Barcelona, Burray, pero no traía peligro. Atención, había una mano, una falta sobre el jugador. ¿Quién es el que se fue sobre el costado izquierdo? Donis Preciado se cambió de lado. Tiro libre. Aquí está Leonel Quillones para pegarle la pelota. Piñatares dice, deja para cobrar el tiro libre. Ya en cuántos minutos, en 9 minutos ya del segundo tiempo. Atención, viene jugando Sosa, entregando para Rodríguez, se viene el uruguayo, aquí está Rodríguez, Rodríguez con la pelota, vamos a ver qué hace Castillo, lo está pidiendo a la derecha, viene Rodríguez, tiene que jugar atrás para Sousa, se están abroquelando los brasileños, la pelota al centro, ahora con Emmanuel Martínez, nadie quiere asumir la responsabilidad de encarar en Barcelona. La pelota al centro, otra vez viene Leonay Sousa. Sousa con la pelota, se viene el brasileño. Sousa, Sousa entrega para Loco Cortés. Sigue Loco, la pelota equivocada de Loco Cortés. Otra vez Sousa recupera para el equipo de Barcelona. Se viene Sousa y ya se aglomeraron, ya se arrejuntaron, ya se abroquelaron, ya retrocedieron los brasileños. Y allí Barcelona tiene que estar toca y toca lateralizado. Ahora sí, el Loco Cortés, correcto el pase para Donis, vamos, engancha a Donis, ya le quitaron la pelota, sigue a Donis le ponen el cuerpo, Marlon, el brasileño no lo deja accionar, no ha tenido una sola, comete falta, Donis Preciado, sí señor, hay falta sobre Marlon, tiro libre, Marcelita en el comentario. Le cuesta a Barcelona, no le cuesta, hay que tocar la pelota un poquito más al pie, adelante. Sí, creo que le está costando a Barcelona, que también le toca un castillo, porque, perdón, de la mejor manera para que se vaya a la posibilidad. Está floja la señal, Marcelita. Atención, está floja la señal, Marcelita. Está flojísima la señal suya. Vamos ahí a escuchar, Dieguito. Ese micrófono está bien. Véale si está prendido el micrófono de Marcelita, por favor. Revíselo. Perfecto, sí, Dieguito. Estamos ahí, Dieguito. Sí, correcto, allí.
hay que prender, cuidado, lo vayan a apagar porque no sale bien la señal. Ahora sí, vamos al comentario otra vez, Marcelita, repítalo por favor. La última jugada de Gabriel el Loco Cortés es muy importante para Barcelona, tiene sus cruces importantes, pueden encarar y pueden tratar de hacer daño al rival. Veamos, pienso que pasa en los siguientes minutos. Muy bien, va jugando, ahora sí, está por la derecha, va llegando el América Minas Gerais. El otro una vez más de Beraldo. Atención, juega Patrick, se viene Patrick. Estaba riéndose bien Bruno Peñatares. La pelota se va al saque lateral. Al saque lateral para el conjunto torero. Ya está tocando otra vez, se viene Lucas Sosa. Sosa con el esférico, pelotazo largo. Está aguantando bien la marca por acá el jugador Lago Maidana, que cubría las espaldas de Patrick, que había trepado. Saque lateral para el equipo de Barcelona. Ahí viene Leonel Quiñones. Ya estamos en cuantos, en 13 minutos con 18 de este segundo tiempo. 13 minutos con 18, se viene Mastriani, remata arriba las nubes. No pasa absolutamente nada, damas y caballeros. No pasa nada, lo que sí pasa es en la Alianza Traín Austrosur. Cuando pienses viajar de Cuenca a Guayaquil, la Alianza Traín Austrosur es la única empresa en furgonetas legalmente autorizada por las autoridades de tránsito. Estamos en la Unidad Nacional y Remigio Crespo, a 50 metros del redondel de los Tótems. El celular, el 099-9909. 574, arriba la pelota, llega por acá, está marcando bien Lucas Sosa. Sosa revienta a Leonel Quiñones, arriba la pelota, golpe de cabeza, viene sacando un brasileño Maidana, le viene quedando en el centro a este brasileño Ale, la pelota enganchada por Pedriño, sigue Pedriño, se viene por la izquierda Pedriño, atención, la pelota en el centro, aquí está tocando otra vez, balón profundo de Lucas Cal, remate arriba, no pasa nada, sobre el arco del conjunto de Barcelona. Burray la mira pasar, le estaba pegando el número 37 Beraldo con harta potencia, y la pelota que se va al fondo, Andrés Staller. Muy bien, lo perdimos otra vez, Andrés Staller. Atención, vamos a ver qué pasa. Aquí está Burray, Burray con la pelota. Estamos allí, ¿no? Andrés Staller, en el comentario, por favor. Sigue siendo un espejo de lo que fue el primer tiempo, Dieguito. Los jugadores están completamente sin rumbo, no saben cómo entrarle, ni el Barcelona al conjunto de Belo Horizonte, ni tampoco el América al Barcelona. Se van pasando la pelotita de un lado al otro, intentan, pero están los dos muy bien en la parte defensiva y muy bien en la parte del medio. Lo que les está faltando a ambos es creación del medio para adelante en los últimos metros para generar peligro, para generar espacios, huecos en donde puedan de esa manera abrir el marcador. Habrá que ver si los goles llegan desde el banco de los suplentes, porque hasta el momento lo que han realizado los 22 futbolistas en este primer tiempo demuestran que ninguno ha tenido serias chances de abrir el marcador. Diego, es un partido completamente parejo. Muy bien. Aquí estaba entonces llegando también el equipo brasileño, el conjunto brasileño que domina las acciones, ¿no? Domina las acciones e incluso tiene jugadas de mayor peligro el conjunto del Brasil. Aquí está tocando por acá, caía un brasileño, era paulista, le pitaron falto, se botaba a la piscina. Por tanto calor en Guayaquil, creo que se lanzaba a la piscina paulista, ¿no? El veterano paulista. Va saliendo el equipo de Barcelona. Atención, balón sobre el costado izquierdo para que venga tocando Leonel Quiñones para que reciba impulso. El esférico arriba, vamos, Emanuel Martínez. Aguanta la marca, remató Martínez. ¡Qué volada de Jailison! Este arquero brasileño con un galón de leche de esas espectaculares la botó al fondo, una volada sensacional. Esa pelota se fue al tiro de esquina. Andrés Staller, ¡qué salvada del portero brasileño! Tremenda salvada, hasta el momento la jugada más clara de este partido. Emanuel Martínez sacó un remate de zurda de media vuelta, lo hizo volar de manera espectacular al arquero brasileño. Una jugada clarísima, neta de gol, la que se venía pidiendo y no lograban hacer. Llegó en los pies de Martínez, el jugador más desequilibrante hasta el momento, metió el bombazo, metió el zurdazo, tapó de manera espectacular el arquero y de esa manera se va al tiro de esquina con el Pollote, el más grandote, el quinto del partido.
el cuarto para el Barcelona. Muy bien, atención, va a venir el lanzamiento en Azogues, Emilia Badi Sucre, el Pollote en Cuenca, la Vía Baños, tres cuadras antes del Colegio Borja. Aquí está Loco Cortés, está el jugador brasileño caído todavía, el portero está caído, y esto hace de que el partido se enfríe. Cuando Barcelona en esta jugada, esta es la segunda más peligrosa, luego del tiro libre de Leonel Quiñones, que sacó el arquero, esta de aquí de Manuel Martínez, voladón del arquero, una voladón, dos voladas espectaculares. La figura del partido es el arquero Jailison Andrés Staller. Claro, Dieguito, porque con esa atajada impidió que el conjunto torero abra el marcador. Se va a venir el tiro de esquina, Dieguito, con el Pollote. Ya está recuperado el arquero. Muy bien, está recuperado entonces ya el portero Milton Aríbal Álvarez Peralta. Bien la transmisión, saludos desde el Cantón Girón. Saludos en Girón entonces, Carla Andreina. Bueno, por aquí nos ponía, ¿no? Carla Andreina, vaya nomás a ver el partido en otro lado. Sí, vaya nomás Carla Andreina. Bueno, viene el tiro de esquina con el Pollote, la pelota rasante. Qué mal ejecutado. Había una falta, señor, reventaron por acá. ¿Qué dice el juez? Que hay saque de portería, falta sobre un brasileño. ¿Qué pasó en esa jugada, Andrés Staller? Que el árbitro dice que hay que cobrar un tiro libre. Me parece que había falta sobre el arquero brasileño, Andrés Staller. Así es, Dieguito, terminó cobrando faltas sobre el brasileño y sale todo desde el fondo el conjunto de Barcelona. Se levantó el estadio, Dieguito, porque se viene el Quito Díaz. Se viene el Quito Díaz al campo de juego. Se levantó todo el estadio acá en el Banco Pichincha. Muy bien, arriba este Loco Cortés. Primero llega un brasileño a meter la cabeza. Va saliendo Rodríguez, el uruguayo, pelotazo largo arriba para Adonis Preciado, que no ha ganado una. Vamos, aquí sí, Adonis Preciado, llega Barcelona, va a llegar la primera, balón al centro, tiró, y este arquero que se lanza como gato el portero Andrés Staller. ¡Qué volada para interponerse en la trayectoria de la pelota! Le iba a llegar solita Mastriani, al fin Adonis pudo poner el cuerpo y el arquero Juan Largués se lanzó hacia adelante y la pelota es detenida. Estaba el gol del equipo de Barcelona, Andrés Staller. Estaba el gol, Dieguito, una jugada clarísima, un desborde por derecha, centro al segundo palo, llegaban para cerrar la pinza y vuela de manera espectacular, desvía la trayectoria del balón y la ataja así el arquero, que ahora es figura del conjunto del América. Impidió ese remate de Manuel Martínez y ahora impidió este centro que se metía en el segundo palo, y de esa manera el conjunto del Barcelona no puede abrir en ventaja. Saca, porque hay un jugador lesionado, un jugador caído, sacó el balón al lateral para que ingresen los médicos, y también va a aprovechar para ingresar Damián el Quito Díaz en el conjunto de Barcelona, Dieguito. Muy bien, ok, señor, ahí está el Quito Díaz, se va al campo de juego entonces. Se va el Quito Díaz, se fue Loco Cortés, flojísimo el Loco Cortés, ¿no? Flojísimo. Pero bueno, ya de todas maneras el conjunto este brasileño también va sintiendo el desgaste, la deshidratación. Hay un saque de portería, pero lo tiene enfriando el encuentro ahora, lo tiene enfriando el encuentro. Allí le dicen a Everaldo, algo pasa con Everaldo, que salga de la cancha porque hay otro cambio. Marcelita, vamos con usted. Se prepara un número 11 en el equipo de El América de Brasil. Se va Everaldo, el número 37, Marcelita. Así es, justamente sale Everaldo con la 37 y va a ingresar el número 11. Felipe Acevedo es el cambio, el primer cambio que realiza el conjunto de América de Belo Horizonte. El gordo Acevedo, está gordote ese jugador número 11 del América. El gordo Acevedo. Atención, vamos a recordar el tiempo, tiempo, tiempo de juego. Informa siempre la Internacional Visión. 20 minutos, 21 horas van recorridos en este segundo tiempo. El marcador que le informa la radio de la Copa Libertadores de América. 0 tiene Barcelona, 0 tiene el América Minas Gerais. La radio de la Copa Libertadores de América. Señoras y señores, viene jugando. Damas y caballeros, arriba, posición adelantada. ¿Quién estaba en posición adelantada?
era el número 11, el mismo Felipe Acevedo. Aguanta Barcelona, aquí está Barcelona, Sousa con el esférico, se viene el brasileño, Sousa entrega para Piñatares se barre, va jugando ahora por la izquierda, se viene Damián Díaz, el Quito, así encarando, largo pelotazo arriba con el pecho, Adonis para Mastriani, sigue Mastriani, le queda para Adonis, la pelota atrás, remata, Sousa arriba, le entró abajo y esa pelota se va al fondo, arriba del horizontal, al fin llega Barcelona, comienza a dominar el partido Andrés Staller. Sí, Dieguito, se puso el equipo al hombro, el Quito Díaz entró, la pidió, está para cambiar la situación del partido, metió un centro a la medialuna, la bajó de pecho Mastriani, intentó pegarle, no le quedó y después el remate se va por encima del horizontal, muy desviado, pero avisó nuevamente el Barcelona y ahora con el Quito Díaz en la cancha puede cambiar completamente la historia porque el jugador, el capitán, el histórico, entró para pedirla, para sacar el equipo adelante. Y era lo que estábamos diciendo, ¿no? Falta un jugador que se ponga el equipo al hombro. Y acá llegó y entró el Quito Díaz para hacerlo. Veremos qué sucede en los próximos minutos, Dieguito. Muy bien, atención, atención, damas y caballeros, atención. Aquí está el saque lateral para el equipo de Barcelona. El saque lateral para el conjunto torero. Arriba está metiendo el picho el jugador, este es Maidana, ¿no? Lago Maidana, el número 3. Le dieron al Quito Díaz. Está con bastante dolor el Quito Díaz. Va a venir otra vez el conjunto de Barcelona, pelotazo arriba, ya está marcando bien, va saliendo Eder, camiseta número 33, revienta arriba, le queda para el Quito, mete suela en la mitad de la cancha, está aguantando Lucas Cal, vuelve otra vez Barcelona, Lucas Cal, recupera Barcelona, el Quito Díaz, uy, qué patadón, ese es para Roja, le perdona el árbitro, y todavía reclama el brasileño Andrés Staller. ¿Qué número es este jugador? A ver, enfóquenlo un poco abajo para verle el número. El número 21, Lucas. Lucas le perdonó la vida, era para Roja, también acá lo vimos. Le metió un patadón, le sacó la amarilla y encima no sé qué reclamaba porque estaba claramente amonestado. Muy bien, correcto. Va a venir el tiro libre, le perdonaron la vida al brasileño este Lucas Cal, ¿no? Entonces la pelota está siendo rechazada ahora sí por parte de Marlon. Viene correteando Juninho, Huera Acevedo el que corría. Juninho con la pelota, balón largo arriba para Paulista. ¿Dónde está el delantero brasileño? Se perdió. Viene Burray con el esférico. Burray con la pelota. Allí te habíamos enviado un mensajito, Andrés Staller, por interno. Jugando la pelota sobre el costado izquierdo. Aquí está tocando, ¿quién es este? Lucas Sosa. Sosa juega con Rodríguez. Este es Lucas Sosa el que trae la pelota. El balón una vez más del brasileño Sousa. Sousa con el esférico. Sousa juega. Bien, ahora está Rodríguez. Rodríguez con la pelota, la levanta Adonis Preciado. La pelota sale. Saque lateral para el equipo del Barcelona. Vamos a ver quién mueve rápidamente esta pelota. Amables oyentes, con el pollote, el más grandote, asado broster. 11,99, pollo completito para llevar una... más una cola familiar. Oiga, ese brasileño se ha comido el pollote. ¿Cómo lo hizo volar a un jugador de Barcelona? El pollote en Cuenca, Vía Baños. 3 cuadras antes del Borja. Y en las hogas en Lemil, Abad y Sucre. Está aguantando bien el Quito Díaz con Emanuel Martínez. Aguante Emanuel Martínez. Al fin funciona una micro sociedad. Castillo, ¿qué hace Castillo? Mal partido de Byron Castillo. Tiene que asentarse si quiere producirle a Barcelona. Si no, está más allí siendo un estorbo Castillo, ¿no? Adonis Preciado no le puede devolver la pelota. Taquito la jugaron ahora Marlon. Entregando el esférico. Vamos a ver qué pasa en este saque lateral. En este saque lateral, vamos a ver, hágala bien Byron Castillo. Hágala bien, la jugó atrás. La viene jugando atrás ahora con Rodríguez. Rodríguez entrega para Lucas Sosa. O este es Piñatares, se viene Piñatares. Vamos para adelante, Piñatares. Leonel Sousa devuelve un pase intrascendente allí. Juega ahora sí por la izquierda. Viene jugando otra vez Emanuel Martínez con el Quito Díaz. Se están juntando atrás, es que lo están cerrando bien. Allí un cambio de frente. Vamos al otro lado, Sosa. Entrega ahora sí para Rodríguez, camiseta número 4, se viene Rodríguez. Rodríguez con la pelota, balón profundo. Está marcando bien Eder. Sale Lucas Cal con el esférico. Va correteando, busca Pedriño. Pedriño con la pelota, está Acevedo cerca. Pedriño, le tumbaron a Pedriño, que sigue el fútbol. Sousa con el esférico, se viene Leonel Sousa. Entrega ahora sí para Adonis. Vamos Adonis, encare Adonis, correcto para Sousa. Pero qué mal pase. Le entrega a un brasileño en el 1-2, no puede jugar.
el conjunto torero, ya le quitaron otra vez. Marlon se viene, deja tres de Barcelona en el camino, va saliendo otra vez Marlon, el número 6. Sigue Marlon, entregó para Paulista. Está llegando Pedriño. ¿Quién es este Acevedo? Acevedo, camiseta número 11 al centro para Lucas Cal. Ahora Paulista adentro, la devolvieron. Se viene Paulista. Uy, ¿a dónde patea Paulista? La sacan. Viene Barcelona. Piñatares con el esférico. Ataca Piñatares. Piñatares con el esférico. Balón largo. Arriba. Corre, 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 corre. En 100 metros planos le ganaron toda la posición acá al señor Emanuel Martínez. Saque lateral, rápidamente viene jugando Barcelona, el Quito Díaz atrás ahora con Leonel Quiñones. Leonel Quiñones ataca Barcelona, vamos Leonel Quiñones con la pelota. Damas y caballeros, atención, está jugando, se viene Barcelona, vamos Castillo, juega con Sousa. Sousa en la zona del 10, pelota ahora para Emanuel Martínez. Este Emanuel Martínez, Adonis, Adonis con la pelota, otra vez para Emanuel Martínez. Va tocando Barcelona, toca y toca el balón profundo para Mastriani. Ahora se vino Castillo, Castillo, Castillo. Ya le quitaron la pelota a Juninho. Otra vez mete suela Barcelona. Estaba recuperando el conjunto torero. La pelota es de Lucas Sousa. Sousa con el esférico. Entrega ahora para el Quito. Pelota a la izquierda. Bien ahora Leonel Quiñones. Vamos a ver qué hace. Juega otra vez con el Quito Díaz. El Quito Díaz. Otra vez Emanuel Martínez. El Quito Emanuel. Pelota profunda. Mal ejecutada. Está saliendo bien Maidana. Aleja el peligro. Barcelona vuelve a tener. Empieza a tener posesión de pelota en demasía Barcelona, pero no concreta. Los brasileños retroceden. Balón de Piñatares ahora con Leonel. Para adelante, Leonel. Todos le quieren buscar al Quito Díaz. Todos se amparan en el Quito Díaz. Vamos, asuma responsabilidad Leonel Quiñones. Busca arriba el Quito. Está luchando Leonel Quiñones. Aguanta, le cometieron falta, señor. Tiro libre. Andrés Stahler para el conjunto de Barcelona. Así es, Dieguito, todo pasa por el Quito Díaz ahora, pero desde que entró cambió completamente la ofensiva del conjunto torero. Ahora se está jugando nuevamente en el campo del América de Belo Horizonte. Todo pasa por el Quito Díaz, que intenta, se asocia muy bien con Emanuel Martínez, que lo conoce de siempre y tiene muy buenas sociedades, y creo que por ahí puede pasar la ofensiva del conjunto torero. Una infracción que tuvo y que generó el Quito Díaz, pero que desde que entró cambió completamente la posesión del balón y ahora es el que intenta el Barcelona. Cuencano que se respeta, come cuy en asador típico Doña Rosita, cuyes grandes, crocantes, platos individuales con arroz dorado, papitas, ají de pepa y mote. Asador típico Doña Rosita en Barabón, vía Soldados, teléfono 289-3642, saque de portería para el equipo de Barcelona, saque de portería para el conjunto torero. Arriba la pelota, viajando como cuando usted viaja a Cuenca, Guayaquil, en la Alianza Traína Austrosur, que es la única empresa en furgonetas legalmente autorizada por las autoridades de tránsito. A Traín Austrosur, estamos en la Unidad Nacional y Remigio Crespo, a 50 metros del redondel de los Totem. Celular 099-87-76-381. Balón profundo. Burray la mira pasar, se va al saque de portería. Cuando había trepado, acá viene este jugador brasileño, era Lucas Cal. Lucas Cal el que arremetía, o era Ale, el número 30. Ese balón se va al fondo. Aquí miramos la repetición, buscaba de cabeza. No pasó absolutamente nada. Marcelita, vamos a recordar antes, mi querido amigo, el tiempo, 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 tiempo de juego. Informa siempre la Internacional Visión. 30 minutos van recorridos, 30, 30, 30 en este segundo tiempo. El marcador que le informa la radio de la Copa Libertadores de América, la Internacional Visión. Cero tiene Barcelona, cero el equipo del América. Vamos Barcelona, alguien decía un mensaje por acá. Vamos, un gol de 3 millones. Un gol de 3 millones para Barcelona. Vamos, un gol de 3 millones. Emanuel Martínez, pelota para el Quito Díaz. Atención, tres brasileños lo están cerrando. Le quitan, le marcan en zona. Le derriban. No pasa nada acá con este muchacho. Con el Quito Díaz, ni tan muchacho. Pero los brasileños, ¿cómo marcan? ¿Cómo se disponen en el campo de juego? Y a Barcelona se le hace imposible entrar. Pero todavía hay tiempo, vamos. Estamos en 31 del segundo tiempo.
Está jugando el conjunto torero, entregan para el Quito Díaz. ¿O quién es el que trae la pelota? El Quito Díaz. El Quito Díaz con la pelota, atención, el Quito Díaz. Muy lento el fútbol, vamos. Subiendo Rodríguez. Rodríguez con el esférico, atención, Rodríguez la pone al centro. Recuperan los brasileños, nadie puede hacer un pase en Barcelona. Se viene Rodríguez, atención, para Emmanuel Martínez. La pelota del Quito Díaz, está lanzando Maidana. Está recuperando Pedriño, el 29, que está ayudando en la marca. Saque lateral para Barcelona. Insiste Leonel Quiñones. Leonel Quiñones va a levantar el centro. Pelota dentro del área. El cabezazo de Mastriani arriba del horizontal. Mercenita. En el comentario no pasa nada en esta jugada. O era Rodríguez, el uruguayo, que había trepado. Sí, Dieguito, antes de eso quería comentarle una de las variantes que se dio por parte de la América Mineiro. Salió el número 30, el jugador Ale, y ingresó el número 10. Y Barcelona tuvo a su 10 en cancha, ahora le toca al conjunto brasileño porque ingresó el número 10, Juan Ramírez. Se van a dar otras dos variantes en los momentos que estaremos confirmando. Juan Pablo Ramírez Velázquez, ¿no? Ingresa a reemplazar a Lucas Cal, el jugador de la camiseta número 21. Y se viene Carlos Garcés también ya. En el equipo de Barcelona estamos en 32:23. Rocar Camiones, el Vega concesionario. Camiones 0 kilómetros en las marcas Jack y Botón. Camiones Multimar, que están en Rocar Track por la compra de su camión nuevo usado. Le regalamos una moto scooter. Rocar Camiones, nuevo local, autopista Cuenca Sogues, detrás de la Universidad de la SUAY. Contamos con financiamiento directo. Hay dos cambios en Barcelona. Marcelita, se prepara en Barcelona el número 19. Me parece que es Nixon Molina, según la pinta, ¿no? Ya está, se va también los cambios, se dan los cambios ya en el equipo del América. Adelante, por favor. Sí, el Dieguito, vamos a dar a conocer las variantes de Barcelona. Salió el jugador número 23, Leonay Sousa, justamente por Nixon Molina, que al parecer es de esa variante. Y también se dio el cambio del delantero, Gabriel Gonzalo Mastriani, perdón, con la número 9. E ingresó el número 11, Carlos Garcés. Recordar que Carlos Garcés, el partido anterior, erró un penal en los minutos finales. El pollote, el más grandote, Asado Broster. Pollo completito, Amazona, con la familia, churrascos, chalafanes y los platos a la carta con mariscos. El pollote en Cuenca, Vía Baños. Tres cuadras antes del Borja y en Azogues, en la Emilio Abad y Sucre. Está reventando la pelota en un brasileño. Se va al fondo, saque de portería. Para el conjunto torero hay un saque de portería. Rápidamente Burray. Mueva Burray. Rápido, que el tiempo se acaba. Juega ahora Rodríguez. Cuencano, que se respeta, come cuy, en asador típico. Doña Rosita, cuyas grandes, crocantes, platos individuales con arroz dorado, papitas, ají de pepa y mote. El buen caldo de gallina, en asador típico. Doña Rosita, en Barabombia, Soldados, teléfono 289-3642. Esta es la Copa Libertadores de América. A través de la Internacional Visión. Pelota por la izquierda, va corriendo Emmanuel Martínez. Primero está Patrick mandando la pelota al saque lateral. Lateral para el equipo de Barcelona. Cuando pienses viajar de Cuenca a Guayaquil, Alianza Traín Austro Sur es la única empresa en furgonetas legalmente autorizada por las autoridades de tránsito. Estamos en la Unidad Nacional y Remigio Crespo, 50 metros del redondel de los Totem. Celular 099-87-76-381. La pelota en el centro. Arriba llega Garcés. Está para reventar Juninho. Juninho empuja la pelota hacia arriba. Está luchando bien ahora Lucas Sosa. Salta de nuevo Lucas Paulista. Insiste Manuel Martínez. Mete suelo, le quitaron la pelota. Rechaza Garcés. Falta. Acá hay, señores, enfrentamiento. Lo está provocando. Salga de allí, que ese brasileño está provocando. Pedriño, el 29. Salga de allí, salga. No le pare bola. Esto es para enfriar el partido, Andrés Staller. Se picó Dieguito en esta jugada a través de una infracción. El 29 levantó los brazos y dijo: acá no quiero lío. El árbitro amagó con amonestar, finalmente no amonestó a nadie y será un tiro libre en favor del conjunto de Barcelona, Dieguito. Vamos en esta Barcelona. Vamos en esta Barcelona, vamos en esta Barcelona, vamos a empujar todos, vamos a empujar todos, vamos a empujar todos, que tiene que llegar la primera. Vamos, un gol de 3 millones, vamos Barcelona, un gol de 3 millones, vamos con todo, 35:42, aquí está la pelota dentro del área, arriba, saca Maidana, remata por acá, estaba Lucas Sosa, busca el contragolpe el equipo brasileño, largo pelotazo arriba, la tiraron a donde quiera Marcelita. Barcelona tiene que empujar.
jugar más, hay que retrocederlos a los brasileños, hay que meter pelota a la olla ahora sí para buscar un gol de la clasificación y no ir a la lotería de penaltis. Sí, sin duda alguna tiene que hacer eso Barcelona en estos minutos. Ya con el ingreso de Damián, el Quito Díaz cambió un poco el partido. Ahora veamos que también le sientan las variantes que acaba de realizar Jorge Célico para darle más en ataque, para tratar de conseguir esa clasificación tan importante. Muy bien, ingresaron entonces a Ricardo también con el número 5 para darle más marca. Lucas Sosa para adelante, Sosa para adelante. ¿Qué hace Lucas Sosa? ¿Qué hace Lucas Sosa para atrás? Juegue para adelante, vamos muchacho. Acevedo y Ramírez y Ser Ricardo están en el campo de juego. Aquí viene Rodríguez al piso. Rodríguez, tiro libre para el equipo de el Barcelona. Amables oyentes, tiro libre para el conjunto y tarjeta de Barcelona. Tarjeta amarilla para quien lo están mostrando. Al número 10, Ramírez, la tarjeta amarilla. Falta sobre el jugador Rodríguez. Rocar Camiones, el mega concesionario. Camiones Cerro Kilómetros en las marcas Jack y Botón. Camiones Multimarca están en Rocar Track por la compra de su camión abusado. Le regalamos una moto, scooter, Rocar Camiones. Nuevo local, autopista Cuenca Sogues, detrás de la Universidad de la Soy. Contamos con financiamiento directo, la pelota es de Barcelona. Aquí está Lucas Sosa, vamos a ver qué hace. Pelota profunda ahora para el Quito Díaz. Engancha bien el Quito Díaz, sigue el Quito Díaz. Atención, el cambio de lado. Atrepando Nixon Molina. Tóquela Adonis Preciado, vamos Adonis. Encare Adonis, se viene Adonis Preciado. La tocaron ahora para Castillo. Castillo con el esférico, se viene Castillo. Va a levantar el centro, se está cruzando bien Marlon, el número 6, y la pelota va al tiro de esquina. ¿Qué número con el Poyote? Así es, Dieguito, el sexto del partido, el quinto para el Barcelona con el Poyote, el más grandote. Asado Broster en Azogues, Sevilla, Abada y Sucre, en Cuenca, en la Vía Baños, tres cuadras antes del Colegio Borja. La pelota de Martínez, el centro, arriba el cabezazo. Y esa pelota va cerquita, Nixon Molina le mete un frentazo a Andrés Staller, cerquita del horizontal. La pelota se va al fondo, se salve el equipo brasileño. Se salvó el equipo brasileño, Dieguito, a raíz de este tiro de esquina desde la derecha, centro perfecto al corazón del área, cabezazo que se fue muy cerca, se fue por encima del horizontal, se salvó el conjunto brasileño y ahora es más el Barcelona que intenta llevarse el partido sobre el final. Faltan 7 minutos más lo que adiciona el árbitro. Correcto, había una falta, señor. La pelota había abandonado el campo de juego. Saque lateral para Barcelona. Cuando pienses viajar de Cuenca a Guayaquil, Alianza Train Autosur es la única empresa en furgonetas legalmente autorizada por las autoridades de tránsito. Estamos en la Unidad Nacional y Remigio Crespo, 50 metros del redondel de los Totem. Celular 099-87-76-38-1. La pelota es de Barcelona. Vamos, Barcelona, vamos, Barcelona, que sí se puede. Vamos, Ecuador, a empujar. Todos somos Barcelona con Ecuador, con Barcelona. Atención, va corriendo Paulista. Viene Pedriño, que se cambió de lado. Pedriño, saque lateral para el equipo brasileño. Dice en línea argentino, atención, a venir el SAC. Se van a demorar una eternidad. Cuenqueno que se respeta, come cuyas, el sabor típico. Doña Rosita, cuyas grandes, crocantes, platos individuales con arroz dorado, papitas, ají de pepa y mote, caldo de gallina. Asador típico Doña Rosita en Barabón. Teléfono 289-3642. La pelota es una vez más jugada por parte del equipo brasileño. Aquí está sacando bien Eder. A visita número 33. Devuelve Barcelona. ¿Dónde esa pelota? Las tribunas. A las tribunas, otro saque lateral para el conjunto. Para el conjunto brasileño. Ese tipo de jugadas, Andrés, no le hace nada bien al conjunto de Barcelona. Pierde tiempo porque los brasileños se demoran una eternidad en mover la pelota. Otra vez se viene Pedriño por la derecha. Atención, Pedriño, 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 sigue Pedriño. La pelota al centro, recibe Acevedo, el número 5, remata arriba Burray, mete las manos y bota al córner. Un remate de Acevedo. Era Ser Ricardo, el número 5, que sacaba el remate y Burray la botó al tiro de esquina con el Poyote. Tremendo remate, Dieguito, que tapó Burray de manera espectacular y mandó la pelota al tiro de esquina. Es el séptimo del partido, el segundo para América con el Poyote. El más grandote en Azogues, Emilia Badi Sucre, en Cuenca, la Vía Baños, tres cuadras antes del Borja, la pelota dentro del área. Bien, estaba sacando acá
el jugador Carlos Garcés colaborando, viene Garcés, sigue Acevedo, pelota a la izquierda, atención, aquí está Acevedo, el número 11, levanta el centro, la pelota al fondo, saque de portería para el equipo de Barcelona, y movimiento en la banca de Barcelona, tal vez algún otro cambio, Marcelita, para el tema, se equivoca la gente, ver qué pasó acá, se equivocaron, reclaman los brasileños al árbitro argentino. ¿Qué pasó en esa jugada, Marcelita? Sí, justamente ahí Javier Borrey hacía su respectivo saque, no se entendió con la defensa, no se entendió con Leonel Quiñones, pero no, nadie entiende qué es lo que sucedió y el árbitro hizo que se repita nuevamente el saque de arco. Por ahora comentarle que la banca de Barcelona ya no calienta, ya se realizaron las cuatro variantes, tendrían una más, pero por ahora no se da nada nuevo. Muy bien, intentaba el Quito Díaz filtrar una pelota, pero tocaba en un defensa brasileño, Molina. Molina con la pelota, Castillo la viene jugando ahora para Rodríguez. Atención, Rodríguez, cuidado, se confunde. Ed en el piso, Paulista, el viejo Paulista que todavía aguanta, todavía corre, Paulista. Aquí está tocando Lucas Sosa, la pelota sobre el costado izquierdo. Arriba con Adonis Preciado, mete la cabeza y bota la pelota, le saque lateral. ¡Qué mal! Adonis Preciado, vamos a comprar un camión en Rocar Camiones. El mega concesionario, camiones 0 kilómetros en las marcas, ya que Botón Camiones Multimar, que están en Rocar Track por la compra de su camión nuevo usado. Le regalamos una moto scooter Rocar Camiones, nuevo local, autopista Cuenca Sogas, detrás de la Universidad de La Suey. Contamos con financiamiento directo, saque lateral para el equipo brasileño. Viene Marlon para mover el esférico. Aquí está Marlon. Marlon mueve la pelota. Los brasileños jugaron a su ritmo esta noche acá, ¿no? Aquí está la jugando otra vez Dixon Molina. Con el esférico entregan atrás para Burray. Sale Burray rápidamente, entrega para Lucas Sosa. Lucas Sosa con la pelota ahora, entregando para Piñatares. Viene Piñatares, adelante la pelota con Nixon Molina. Juega ahora con Byron Castillo, se viene Byron Castillo. ¿Cómo marcan los brasileños en esa zona? La pusieron larga para Donis Preciado, está devolviendo Marlon. Otra vez Juninho con el esférico, entregando ahora para Sir Ricardo. Sir Ricardo con Acevedo, viene Acevedo, Acevedo aguanta bien la marca, Acevedo recupera Barcelona. No abandonó el campo de juego. Otra vez está tocando Sir Ricardo para la trepada de Patrick, cambió bien de lado, descongestionando el fútbol del conjunto brasileño. La pelota al centro, atención, Paulista, balón profundo, está sacando otra vez Castillo como zaguero central. ¿Quién sabe a dónde saque lateral para el equipo brasileño? Andrés Stahler en el comentario. Así es, Dieguito. Minutos finales, esto es una tensión tremendo, se explota el estadio alentando el conjunto de Barcelona, porque quedan 2 minutos nada más, más lo que adiciona el árbitro, y no pueden cometer ningún error, pues se pueden quedar las manos vacías. En caso de igualdad habrá penales, así que se define todo en estos próximos minutos, Dieguito. El pollote, el más grandote, Broster o asado, 11,99, pollo completito, más una cola familiar, churrasco, charlafanes y los platos a la carta con mariscos del pollote. En Azogues, Emilia Abad y Sucre, en Cuenca, en la vía Baños, 3 cuadras, antes del Colegio Borges. El centro, está sacando bien la defensa de Barcelona. Póngala contra el piso Nixon. Nixon Molina entrega la pelota sobre el costado izquierdo. Atención, aquí viene el conjunto torero. ¿Quién está trepando por este sector? Es Emanuel Martínez. Emanuel Martínez con la pelota. Sigue Emanuel. Emanuel con el esférico, ahora jugando bien al centro. ¿Quién traía esa pelota? Nixon Molina, ahora con el Quito Díaz, se fue para la banda izquierda, Pedriño lo marca. Leonel Quiñones juega más atrás, ahora el conjunto de Barcelona. Alguien tiene que encarar un poco más, Leonel Sousa hacia atrás o hacia el lateral con Rodríguez. Rodríguez ahora para Byron Castillo, vamos a ver qué hace. Sigue Castillo, nadie se acerca. ¡Uy! Adonis Preciado está, pero en otro mundo. Demasiado lejos, tiene que juntarse un poquito más, porque allí los defensas van a pasar toda la noche, toca y toca la pelota y nadie quiere encarar. Leonel Quiñones para atrás, otra vez para Andrés Stahler con ese fútbol. Barcelona no llega, para atrás, para atrás, para atrás, está el fútbol cangrejo del equipo de Barcelona, y la hinchada desespera, y todos en Ecuador desesperamos, porque Barcelona no le puede entrar, toca y toca y nadie asume la responsabilidad de encarar. Aquí viene Nixon Molina, Molina con la pelota. ¿Cuántos minutos de adición? 5 de adición, muestra la pancarta, ya perdió la pelota el conjunto torero, se viene Paulista, corre Juninho, me parece que este es Juninho, Juninho con el esférico, el cambio de lado, ahora sí para Paulista, recibe Pedriño dentro del área, remató, Burray la salvó. Burray se acuesta, Andrés de Stahler, Barcelona con ese juego, qué difícil de entrarle a los brasileños. Casi lo pierde sobre el final, Dieguito, ese avance del conjunto del América, sacó un zurdazo que se metía al lado de un palo, voló espectacular
Javier Burray atajó sin dar rebote, muy seguro el arquero del Barcelona, e impidió que lo pierda sobre el final del partido. Veremos qué cuánto adiciona el árbitro. Hasta el momento no dice 5 minutos, cinco. Me dice acá Marcelita, 5 minutos acaban de adicionar, y de esa manera veremos qué se resuelve en los minutos finales. Cuencano que se respeta, come cuyen, el sabor típico Doña Rosita, cuyes grandes, crocantes platos individuales con arroz dorado, papitas, ají de pepa y mote, caldo de gallina, sabor típico Doña Rosita en Barabón. Teléfono 289-3642, Barabón vía Soldados. A venir el tiro libre para el equipo de Barcelona, que trae un relativo o un porcentaje bajo en peligro. ¡El centro arriba! Atropellaron al arquero, está sacando la defensa. Había falta sobre el arquero. Allí se va a quedar una eternidad. Marcelita, en el comentario, por favor. Cuando pienses viajar de Cuenca a Guayaquil, Alianza Traín, Austrosur es la única empresa en furgonetas legalmente autorizada por las autoridades de tránsito. Estamos en la Unidad Nacional y Remigio Crespo, a 50 metros del redondel de los Tótem. Celular 099-8776-1381 o al 099-9909-574. Allí queda el arquero Andrés Staller lesionado. Una eternidad, se quemará demasiado tiempo. Andrés y Marcelita, en el comentario, por favor. Tiene un sangrado, tuvimos algún inconveniente, ¿no? Chequémoslo a ver si estamos bien. Chequémoslo nomás, mi querido amigo. Hay una entrada fuerte. ¿Quiénes entran? Rodríguez y el Quito Díaz. El Quito Díaz es el que le choca con la rodilla en la boca del arquero. Está sangrando allí. Debieron haberse movido algunos dientes, ¿no? Algunos dientes debieron haberse movido allí en ese choque violento del Quito Díaz. Y la tarjeta amarilla, sí, señores, que le fue a entrar con todo. Está correcto, no sé si estás, Andrés Staller, para ir al comentario, porque la entrada es fuerte, ¿no? Acá estoy, Dieguito, sí, fue una entrada durísima del Quito Díaz. Quedó muy, pero muy golpeado el arquero del América. Se le terminan sacando la tarjeta amarilla. Nada para discutir, fue un golpe muy fuerte. Y de a poquito se va reincorporando el arquero del América, de Belo Horizonte. Pero se perdieron 2-3 minutitos en esta jugada de los 5 que adicionó el árbitro. Muy bien. Atención. Saludo para Doña Rosario Ochoa. Dice, muy bien, mi querido Diego Iván. Muy clara la transmisión desde Navón. Un saludo especial, ¿no? Bueno, en Girón también un saludo, un abrazo enorme. Gracias a la gente que nos sigue la transmisión. 0-0 Barcelona frente al conjunto del América. Allí está, le hicieron marcar, morder, mascar un algodón, hay que lo presionaron en la boca, ¿no? Al arquero del Minas Gerais, está levantando los brazos. ¿Cuántos minutos más se van a adicionar? Atención, viene sacando Hailison. Aquí está el portero, despacha. Arriba esto, aquí va a haber penal. Va a haber penaltis. Hailison a jugando. Aquí está otra vez Acevedo. Acevedo con la pelota, la empuja hacia arriba, toca en Adonis Preciado. Estela Ramírez, el número 10. Atención, a venir el saque lateral. Se preparan dos variantes ahora en el conjunto brasileño. Marcelita, se va Pedriño, el número 29. Ingresa Germán Conti. Germán Conti, el número 4, al campo de juego. Y se va también Juninho, el número 8. Ingresa otro Juninho Valoura, el número 15. Otro Juninho al campo de juego. Esas son las variantes. El tiempo se va a acabar. No sé, vamos a ver cuánto descuenta el árbitro, porque se quedó allí el portero en el piso algunos minutos, no un par de minutos. Tendrá que jugar un par de minutos más, 2 minutos más al menos, Andrés Staller. Sí, Diego, 2 minutos más se tienen que jugar, porque con la caída, ese golpe que recibió el arquero, más las dos modificaciones del conjunto del América, se perdió prácticamente el tiempo adicionado por el árbitro.
Cuando pienses viajar de Cuenca a Guayaquil, Alianza Train Austrosur es la única empresa en furgonetas legalmente autorizada por las autoridades de tránsito. Estamos en la Unidad Nacional y Remigio Crespo, a 50 metros del redondel de los Tótems. Celular 099-8776-381. Juega rápidamente, Castillo va reventando la pelota en poder de Lucas Sosa. Ahora Rodríguez, el que la pone arriba, campo contrario. Está metiendo cabeza Eder con fuerza. Le queda ahora para que vaya tocando el número 10, Ramírez. Ramírez con Ser Ricardo, atención, ataca, se viene el conjunto brasileño, lo quiere ganar, atención, Acevedo dentro del área, Burray la saca, Burray, hay falta, señor, sobre Burray. El portero Andrés de Staller y Marcelites, figura violenta, entrada allí, estaba por acá, nos quedamos deshelados con esa arremetida de este jugador brasileño. Sin duda alguna, Javier Burray siempre será figura. Creo que su nivel se ve desde el año anterior, desde años anteriores, y creo que en este partido no ha fallado para respaldar al equipo de Barcelona, que también ya se prepara para los tiros penales, de no suceder algo extraño en estos últimos minutos. Adonis con la pelota, levanta el centro, arriba el portero, que mal centro, se va a terminar, estamos ya en 96 con 45, 96 del global con 45, estamos hablando de que estamos en 51 con 50 ya, ¿no? 51 con 50 en el segundo tiempo. Va a terminar, creo que terminó, señor. Señores, definitivamente penales. Esto demuestra que Barcelona está listo solamente para la Liga Pro. Hoy encontró un equipo ordenado que lo supo controlar y que le cerró todos los espacios a Barcelona. Y lamentablemente hay que seguirlo diciendo, Barcelona carece de ideas. Cuando querías atacar, encontrabas un espacio de 20, 30, 50 metros entre la defensa y el ataque. Prácticamente zona 1, balón, zona 2, desierto, zona 3, jugadores casi todos. Y como no tenías allí, buscabas las bandas para ver qué pasaba. Se veía ese huecote en el campo de juego. Sin embargo, el América Mineiro, ordenado, todo ordenado, te hacía prácticamente superior a América defensiva. Y cuando recuperaba el balón, te salía jugando. Y no se veía ese hueco cuando atacaba, porque tus jugadores saben, por las posiciones que le dice el técnico, sabían dónde ubicarse. Si hubiesen tenido un poquito más de atino, se llevaban el partido. Pero a América Mineiro le faltó eso, gol. Y por eso, prácticamente en este momento, vamos a disfrutar los penales. Y en estos penales puede pasar cualquier cosa. Puede pasar cualquier cosa. El juego, es verdad, David Humberto Carvajal, el juego de Barcelona no convence. Con el nuevo técnico no convence. Por eso yo siempre decía, Barcelona gana por velocidad, por velocidad. Hoy día que necesitaba ritmo colectivo para superar al América, no lo tuvo. No lo tuvo. Y prácticamente el equipo de América le robaba el balón. Era increíble ver cómo le robaba el balón. Dominado le robaba el balón. Y prácticamente lo hizo ver mal a Barcelona como un equipo novato. Pero no es culpa de ellos, porque lo que menos tienen es ritmo. Eso yo siempre decía, a Barcelona le falta ritmo. Ahí está la prueba. Por eso yo veía, ¿sí? O escuchaba, vamos a ganar 3-0, vamos a ganar 5-0, vamos a ganar 2-0. Y yo dije, señores, el partido es bravo. El partido es bravo. Puede ser 1-0 o puede ser empate. Y terminó siendo empate. Y prácticamente en este momento hay que definir los penales. El que sea más efectivo en los penales pasa. ¿Sí? El que sea más efectivo en los penales pasa.
¿Será Barcelona? ¿Será América? No lo sabemos. Pero ya estamos listos. Una cuestión, en fuera del campo. Sí, el juego de Barcelona no convence, yo lo voy a decir públicamente. El juego de Barcelona con un equipo armado no convence. Ese equipo es solamente para la Liga Pro. Pero para una competencia internacional con equipos fuertes. Miren que les tocó el Mineiro. Y ese Mineiro está en media tabla, pero le tocó. Y prácticamente lo controló Barcelona en todo. Lo dejó como un gatito inofensivo. Cuando el gato Independiente era el Tigre. ¡Ah! ¡Ya le ganamos Independiente! ¡Ah! Y hoy día, ¡miau! 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 Así quedó Barcelona hoy día. Así que después de esto, en fuera del campo, ya tengo listo. Si pasa Barcelona la camiseta amarilla ahí, sudada y todo. Si no pasa Barcelona y se va a Sudamericana, la peluca roja, está todo listo. Así que los invito fuera del campo. Vamos a los penales ya, porque vamos a disfrutar los penales. Libertadores. 3 millones. Eso ya lo ganó Emelec Independiente del Valle. ¿Ya? Pero Barcelona en estas tres etapas se gana 1.500.000 por ir pasando 1.500.000. Es que clasifica, podría ganar 4.5 millones de dólares. Es un chorro de plata para el conjunto de Barcelona. O si no, podría ganar 2 millones. A ver, ¿cuánto es 1.5 millones más 900.000 dólares? Son 2.600.000. 2.600.000 podría ganar el equipo de Barcelona. Ya lo tiene. 1.500.000 está adentro. Está en las arcas de Barcelona. Hace la ola en el estadio Monumental. Andrés Staller, cuéntanos el ambiente. La gente que comienza a presionar porque se viene la tanda de penaltis. Es una verdadera fiesta lo que se está viviendo acá en el estadio, Dieguito. La gente gritando y alentando. Javier Burrac, ahora, mientras se define quién es patán, los hinchas están haciendo la famosa ola que da la vuelta al estadio completamente, gritan, levantan los brazos y dan la vuelta, la famosa ola aquí en el Copichincha, un ambiente de fiesta, un ambiente de euforia, aplausos. Tan fiesta no ha de ser, Andrés Staller. Sabiendo que deberán... Tan fiesta no ha de ser, Andrés Staller. Nervios, sufrimiento, intriga y misterio. Sí, sí, claro, nervios, muchos nervios, pero es un clima festivo, digamos. Están todos cantando por los jugadores, aplaudiéndolos, alentándolos, sabiendo que se define la suerte de cualquiera de los dos equipos para meterse en la fase de grupo de la Libertadores y al mismo tiempo asegurarse. Muy bien. Va a venir el lanzamiento, va a venir los lanzamientos. Allí están los brasileños deseándose suerte. Ya lo hicieron contra el equipo del Guaraní paraguayo. Tumbaron a los paraguayos en el estadio de los Defensores del Chaco, pues no. En el Defensores del Chaco. Allí está el portero entonces, Jailson, el portero Jailson. A ver, vamos a ver quién gana en el sorteo. Ahí está Burray, capitán de Barcelona. ¿Quién es? Mejor lo voy yo. Ahí estamos. Ya estaban 1-0 los penaltis a favor de Barcelona. Así que ya estamos ahí. Acá tenemos más adelantada la transmisión. 1-0 está ganando Barcelona por los penales. Se prepara el América Mineiro. Vamos a ver qué pasa, señores y señores. Así que estoy de relator en este momento. Se prepara el número, ya les digo quién se prepara. El número 7, Wellington Paulista se prepara para rematar el penal. Está listo Burray en el arco. Viene la ejecución. A ver qué pasa. Wellington Paulista está en el balón. Se prepara Paulista. Gol de América Mineiro. Está la serie 1-1. 1-1, señores y señores. Ahí también... El tiro prácticamente sin reacción Burray y esto se empata, señores y señores. 1-1 hasta el momento en la tanda de penales. Se prepara ahora Barcelona. Ya les digo quién va a ejecutar. El primero fue Byron Castillo, el que ejecutó el penal. Y
convirtió. Segundo penal. Viene el segundo penal. Va Yailson al arco en este momento. Se repara. ¿Quién se repara? A ver quién se repara en este momento. Vamos a ver. Byron Castillo. Entonces, ¿quién fue el primero? Bueno. 2-1, señores y señores. Byron Castillo anota. Y Barcelona toma en ventaja. 2-1 en los penales, señores y señores. Estamos así, señores y señores, en los penales. Barcelona 2. América Mineiro 1. ¿Sí? Así estamos. Vamos a ver qué pasa en el siguiente penal. Va América Mineiro en este momento. ¿Sí? Va América Mineiro para los penales. Va por raya al arco. Y ya les digo quién va a patear. ¿Quién va a patear en este momento? Ahí está el jugador del Mineiro. El jugador número. Ya les digo quién va a rematar el penal. Sí, entra gol de Mineiro. Gol de Mineiro. Van 2-2, señores y señores. 2-2, señores. Ahí está. Yago Maidana anota. Y esto está empatado. Va Barcelona. Otra vez el arquero Jailson va a estar allí. Y va a ejecutar. Ya les digo quién ejecuta en este momento. ¿Sí? Va Emmanuel Martínez. Así estoy viendo. Emmanuel Martínez va en este momento a la ejecución. Así que va a ejecutar Emmanuel Martínez, señores. Ejecuta. Entra el balón, señores y señores. Gol de Barcelona. 3-2. Esta es la serie, señores y señores. Barcelona 3. América Mineiro 2. Emmanuel Martínez con un tiro inatajable. Prácticamente el arquero se va a la derecha. El tiro de Martínez a la izquierda. Entonces se ejecuta el penal. 3-2 hasta el momento, señoras y señores. 3-2. Sí, ahí estamos. Entonces ahora se prepara nuevamente el América. Viene el jugador Felipe Acevedo. Felipe Acevedo está en este momento en el detrás del balón. Hay un problema entre el Quito Díaz y varios jugadores del América. A ver. Ahí está Felipe Acevedo. Vamos a ver. Felipe Acevedo se prepara. Gol, señores. Gol. 3-3, señores y señores. 3-3. En este momento, la tanda de penales. Así está. 3-3. Sí, porque está más adelantado. Acá tengo más adelantada la transmisión. Así que estamos disfrutando los penales. Así celebra Felipe Acevedo con puño arriba. ¿Qué? Anota el tercer penal. Va Barcelona en este momento. Va a prepararse en el tiro libre. Tiro penal para Barcelona. Sí, ahí viene, señores, Leonel Quiñones. Leonel Quiñones se prepara para rematar el penal. Así que ya está listo Leonel Quiñones para rematar. Sí, árbitro dice, a ver, yo mando, señores, aquí mando yo. Así que Leonel Quiñones se lo ve ahí muy seguro. Ahí está también el arquero Jailson, pendiente del tribunal. La falla, señores y señores, el jugador Leonel Quiñones. Tiro penal fallado y prácticamente está la oportunidad de que se ponga en ventaja el América Mineiro. Está la posibilidad de que América Mineiro prácticamente se ponga en ventaja, señores y señores. ¿Sí? Recuerden que estamos aquí viendo los penales con el canal MDP TV, Momentos Deportivos CC. Recuerden que después de esto nos vemos en fuera del campo, así que voy a compartir la señal. ¿Sí? ¿Sí? Así que voy a compartir eso en la página para que puedan verlo. Así que también si desean escribirlo, pues ahí también pueden escribir. ¿Sí? A ver, va el penal del América Mineiro, señores y señores, a ver qué pasa. Se va a ejecutar el penal del América Mineiro. Todo listo, todo en orden, va a ejecutar el jugador. Ya le digo quién es el jugador que va a rematar.
tira gol del América Mineiro, gol del América Mineiro. Barcelona 3, Mineiro 4. ¿Sí? Mineiro 4. Ramírez, el colombiano, pone la cuarta en los penales. Va a Burray otra vez en este momento. Ahí tenemos la repetición del tiro penal de Ramírez, de Julio César Ramírez. Ahí está. Inatajable. Y el último penal. Si este penal no lo convierte Barcelona, va el quinto Díaz. Si este penal lo comete Barcelona, pues el clasificado es el América Mineiro, señores y señores. ¿Sí? A ver, se le para Díaz. Ya, Díaz anota, va 4-4, señores y señores. 4-4, Díaz anota, señores y señores. Y en este penal se define todo. Si América Mineiro convierte este penal, será el clasificado a la fase de grupos y Barcelona irá a la Copa Sudamericana. ¿Sí? Barcelona irá a la Copa Sudamericana. ¿Sí? El último penal lo va Samburray. ¿Otra vez Samburray? ¡Nada! Vamos a ver qué pasa. El último penal, señores y señores, este es el que decide todo. Si lo convierte América Mineiro, es el clasificado a etapa de grupos de la Copa Libertadores de América. Vamos a ver qué pasa en este penal. Ejecuta el tiro. Gol. Gol, señores, clasificado América Mineiro. América Mineiro es el clasificado a la fase de grupos de la Copa Libertadores de América. Y Barcelona se va a Copa Sudamericana. Sí, Barcelona va a Copa Sudamericana. Así que, señores, bien, eliminado Barcelona, no pudiste en los 90 minutos ser efectivo y prácticamente te quedas y prácticamente te vas a Sudamericana. Por eso yo no confiaba en esta situación. Yo lo veía más en Sudamericana que en Libertadores a Barcelona. Yo lo veía así, pero ya lo vamos a analizar en Fuera del Campo, señores y señores. Así que, señores, los espero en Fuera del Campo. Voy a compartir el link en Facebook, así que vayan todos a Facebook. Allá voy a estar. ¿Sí? No tengo tiempo para armar el escenario para retransmitirlo en Momentos Deportivos CC, pero voy a compartir la señal de Facebook a la página MDP TV y al grupo MDP TV también. Que también tenemos grupo de MDP TV. Así que voy a compartirlo. Así que nos vemos un ratito, señores. Clasificado América Mineiro a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Y listo. Sí, y tengo mucho que aclarar porque yo ya sabía que iba a pasar esto. Con el análisis previo que hice en la mañana. Sabía que esto iba a pasar. ¿Por qué? Porque el América Mineiro tiene modelo de juego. Y lo voy a explicar en el programa.